Bueno, chicos, hola a todos, otra vez otro programa más. Hoy lunes día 5, si no recuerdo mal, bueno, más o menos, lo digo de cabeza, no de memoria. Otro día más al programa conectado, ya sabéis que estamos por YouTube o por Twitch, nos podéis ver de donde queráis, es en directo, bueno, si hay alguna cagadilla o algún problema de sonido, tal, os pedimos perdón, ¿vale? Con respecto al tema a tratar, sabemos que hay mucha controversia, ha habido varios comentarios de tratar más estos temas, tratar más de los otros. Bueno, a ver, deciros que a modo general, para información ya están los vídeos los vídeos que hemos ido grabando los colaboradores durante todo este tiempo, y aquí sobre todo pues se tratan temas de actualidad y que dependen del invitado, ¿vale? Entonces hoy el invitado es, bueno, luego diré quién es, pero bueno, los temas que se van a tratar son sobre todo relacionados con él, ¿vale? Entonces, bueno, sabéis que hay un sorteo en el que se sortea una preparación, o bien de Raúl o bien mía, ¿vale? El ganador de la semana pasada fue Azoba Thunderflow, ¿vale? Así que, bueno, este fue el que ganó la semana pasada y el que entrará en el sorteo de los cinco finalistas, ¿vale? Poco más que deciros, bueno, ya sabéis lo que os digo todas las semanas, tenéis el super chat que a ver, el super chat, muchas veces, aunque tengo aquí los comentarios, pero el super chat, pues hay comentarios que no, pero el super chat es una manera de que me pasan a mí directamente la pregunta aquí a la pantalla y entonces la comentamos, ¿vale? Esto es a modo de entretenimiento, ¿vale? Entonces, aquí cada uno vertemos nuestras opiniones, más o menos graciosas, con más o menos acierto, con más o menos sabiduría, porque no todos sabemos de todo. Entonces, que nadie se sienta ofendido, ¿vale? No son más que eso, que opinión, ¿vale? Para que esto quede claro y que nadie se sienta ofendido y que nadie, bueno, que nadie salga perjudicado ni pensando mal del programa. Y pues yo diría que ya está, ya sabéis, acordaos de darle a suscribirse y a darle a seguir y tal, porque bueno, si el programa no se ve, pues se seguirá, o sea, se dejará, ¿vale? Entonces, para que se siga viendo, dadle a la campanita para que os avisemos de los cambios y demás, si cambiamos de día o de hora o lo que sea pertinente, ¿vale? Entonces, nada, comienza un nuevo programa, esperamos que os guste y pues nada, vamos con ello. Bueno, pues venga, vamos a empezar a presentar a la gente, ¿vale? Bueno, uno ya le conocéis porque ha salido en varios programas, ¿vale? Es ya de los habituales, ¿vale? Que es, pues bueno, nuestro amigo Sergio, ¿no? Que es, como digo, siempre el malote, Sergio Dufo. Así que a ver si aparece ahí, para que no lo conozca, que sepa quién es. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, Sergio, ¿qué pasa? Pues Bien, ¿no? aquí vamos, preparado Bueno. para pasar un buen directo, además bien equipado, como se puede ver con mi posentreno, que el otro día me regañaron por un batido, así que hoy bocatita de jamón. Bueno, pues eso está bien entonces. Pues nada, ya sabes, hoy otra charlita como la del otro día y a ver qué se cuece. Bueno, tú estarás con la boca llena, así que suponemos que aportarás poco, cabrón. Bueno, pues aquí tenéis a Sergio, ¿vale? Otro ya típico también en el programa que ya le conocéis, que está siempre con nosotros en el programa 1, ¿vale? Pues bueno, ya sabéis quién es, Raúl, ¿vale? Raúl Carrasco. Robert, buenas tardes. Hola, Raúl, ¿qué pasa? ¿Todo bien, Nada, no? otro día más aquí, esperando el gran momento que lo pasamos genial en compañía. Pues venga, que hoy va a ser otra vez como los últimos programas, un podcast con temas, los debatimos entre los cuatro y ya está. Estoy viendo aquí los comentarios que la gente se piensa que vamos a atacar a nuestro invitado o algo. No, no, no se va a atacar a nadie. O sea, aquí no se viene para atacar a nadie, aquí traemos. Bueno, démosle paso primero, ¿vale? Démosle paso a Villano Firme y a la. Pues hola, hola a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Yo he venido con Nada, un zumito, pero natural, ¿eh? vale, muchas gracias a ti, Alfredo, será lo único que tome natural. Es lo único natural de este programa. Sí, yo creo que es lo único natural que vamos a ver hoy aquí. Como os decía antes, siempre la temática del programa va muy relacionada con el invitado. Entonces, bueno, como le he dicho antes a él, R Fitness fue conocido, pasó a un segundo plano, ahora se le conoce más por Villano Fitness, que habla de química. Entonces, bueno, hoy casi todo el programa será relacionado con eso, para que él no dé su opinión y demás. Entonces, bueno, pues ya le conocéis todo. Y lo que estaba diciendo antes, que aquí veo que mucha gente se piensa que vamos a atacar o cualquier historia y son gilipolleces, no es así. Entonces, aquí se viene a debatir y a dar opiniones.
posiblemente yo, o Sergio, o Raúl, no estemos de acuerdo con él, ni él con nosotros en algunas cosas, pero por eso lo hemos traído. Precisamente queríamos traer a alguien joven, que por cierto, no digas la edad, voy a proponer a la gente que ponga la edad, a ver si la acierta, ¿vale? Que proponga la edad de él, a ver si la acierta con él, y luego al final del programa que no la diga. Entonces queríamos traer a alguien más joven que nosotros para tener otro punto de vista sobre todo esto, porque nosotros somos ya todos unos puretas, por así decirlo, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí tenéis a Villano, ¿vale? Y vamos a tener pues una tertulia, ¿vale? De unos temas que yo iré sacando. No sé si tú, Sergio, traes temas para hablar o no traes ninguno. Bueno, yo, antes que nada, porque yo a Villano, a Alfredo, le conozco del gimnasio, ¿vale? Yo, con esto del YouTube, soy bastante novato. Yo no sabía que él tenía tantos seguidores y yo siempre veía en el gimnasio y decía, joder, macho, digo, con lo fuerte que estás, digo, y no compites, tal, porque el tío está muy fuerte y no sé si a lo mejor para algunos se les cae un mito en lo que voy a decir, pero yo que le he visto durante muchos días seguidos, durante unos 2 o 3 años aproximadamente, debo decir que este tío es más entrenamiento que lo que toma, porque entrenar, yo no sé lo que tomará, pero entrena muy, muy bien, muy fuerte, muy básico y muy a la antigua, ¿eh? O sea, que ahí dejo eso de momento. Sí, bueno, sí, sí. Yo creo que la gente se confunde un poco y no hay que olvidar que lo primero es lo primero, y esto es culturismo, y el culturismo es nutrición y entrenamiento. Vale, pues aquí como veis, Sergio le ha vuelto a comer la polla al invitado, como hizo la semana pasada. Sí, yo empiezo así, suavecito y luego ya ¡pa! Estás aficionado al tema de peloteo, pero bueno, bien, no vamos por otro lado. Vale, bueno, pues venga, voy a proponer la primera pregunta que debatamos, ¿vale? Que es algo, pues yo creo que por lo que más se le conoce a Villano, que es, bueno, yo creo que, a ver, para decirlo finalmente, es, bueno, antes de nada, cada uno que hable de manera extendida de su visión y luego ya interactuamos, ¿vale? ¿Qué es? ¿TRT, Blast and Cruise o descansos? ¿Vale? Ese es el tema. Entonces, vamos a empezar hablando de eso. Venga, Raúl, empieza tú como pro, a ver qué comentas. Bueno, yo desde que era pro, pues ya conocía lo que es el Blast and Cruise o TRT. Y bueno, siempre todos saben que me baso dentro de una lógica y fisiología. Y la verdad que doy por seguro de que no tiene lugar ninguno de los dos sistemas dentro del culturismo, ¿vale? O sea, siempre que queramos mantener, como se suele decir, dentro de lo malo algo bueno, ¿no? Es decir, si te vas a basar en hacer un TRT, un Blast and Cruise, prácticamente olvídate toda tu vida de querer recuperarte. O sea, empalma las preparaciones y los anabólicos durante toda la vida y ya despreocúpate. Pero ahí sí es verdad que te vas a asegurar pues lo que es un hipogonadismo crónico. Eso está claro. Eso está claro. Entonces, por lo tanto, yo creo que es una moda absurda, aunque, claro, efectiva. Aquí hay una cosa clara. Que, como decía Dave Palumbo, por desgracia, los ciclos más largos y más extendidos y sin descanso son los más efectivos para crear masa muscular, pero son los más difíciles para recuperarte, incluso para jugarte lo que es el hipogonadismo crónico para toda tu vida, ¿vale? Entonces, yo creo que es una decisión de cada uno, o sea, cada uno es libre de morir como quiera, ¿no? un decir, pero yo creo que no tiene cabida como un sistema lógico y saludable, vuelvo a repetir, entre comillas, ¿no? Dentro de lo malo. Es decir, ninguna de las dos cosas lo contemplo como algo normal dentro del sistema cultural. Vale, y una pregunta, ahora vais a hacer esto, una pregunta para concretar. Joder, tú que has vivido, a ver, esto muchas veces la gente no lo sabe, pero bueno, los pros, por desgracia, por vosotros, por imagen, por esto, por lo otro, tenéis que estar siempre bien, más o menos, porque coinciden los campeonatos cada 3 meses, no tenéis fase de descanso, de volumen, bueno, es un poco la vida pro, aunque la gente no lo sabe, pero la vida pro de nivel es muy estresante, es un poco agotadora y demasiado demandante. Yo te pregunto, y esto ya es algo a modo personal, ¿vale? Tú, durante tu carrera profesional, que siempre la has tenido que mantener bien, ¿sabes? O sea, por unas cosas o por otras, a ver, y mantenerse bien, me refiero a mantenerse bien como profesional, porque para la gente de la calle, 3 meses sin tomar nada y sin entrenar sigue siendo mejor que el 90%. Pero no nos referimos a ese bien, sino al bien de profesional.
¿Sí que te has visto obligado a hacerlo, aunque no te gustara, o todos los años ha habido algún descanso? No, no, no. Hubo una etapa a nivel profesional en el que, obviamente, tienes que ir de más seguido, sin descanso, para mantenerte ahí, ¿no? Y mira, yo siempre lo digo, vamos, mi opinión. Cuando se llega a un nivel Mister Olympia, yo creo que ya es una retirada, prácticamente, porque llega un momento en el que estás ahí hasta que te fundes. Excepciones como Dexter Jackson, pero bueno, la mayoría llega un momento en el que cuando llegas ahí ya no miras la recuperación ni miras nada, prácticamente hasta que te choques o hasta que petes. Yo, Roberto, sí lo he hecho, pero con efectos adversos, ¿vale? Con efectos adversos. Por lo tanto, yo es algo que no recomiendo. Hoy en día, que trato a tanta gente en el mundo entero, obviamente todo el que está siguiendo un TRT y un Brand Cruise, pues está teniendo efectos adversos. Mira, desde el último vídeo que se grabó del tema hablando del hipogonadismo crónico, me hace gracia. Cientos de miles de suscriptores o espectadores, como queramos llamarlo, decían que era una exageración, pero eran los que no paraban, ¿vale? Y otros cientos, al hacer la analítica, vieron que había una inhibición de la FSH-LH. A día de hoy, que hará de eso ya 8 meses o 10 meses, pues tengo a cientos que aún no se han recuperado y ni siquiera se van a recuperar. Y ese es el gran desfallo, es el gran fallo de no recuperar bien o hacer la gran barbaridad y burrada desde mi punto de vista, que es hacer un TRT o un Brass and Cruise. O sea, lo tengo muy claro. Vale. Venga, Sergio, a ver tú qué opinas. Vale, bueno, sabéis que yo, los tres normalmente cuando nos juntamos, damos, Raúl, el punto de vista más profesional, de su carrera profesional, tú, desde el punto de vista con tu formación, además de tu experiencia deportiva, y yo siempre soy un poco más del pueblo, por así decirlo, ¿no? Yo, bajo mi punto de vista, yo siempre hablo desde mi experiencia. Lo primero, a mí, directamente, TRT, si es con dosis de terapia real de TRT, a partir de una edad puede tener cabida. Pero Blast and Cruise yo lo doy completamente descartado. Y ahora, incluso el TRT, y voy a explicar por qué, porque al final es prolongar lo inevitable. Tú no puedes estar a perpetuidad tomando fármacos y llegará un momento que esa perpetuidad provoque que la hostia sea más grande. Yo hablo por mi experiencia y, bueno, contigo he hablado de estas cosas a veces. Raúl ha sido mi preparador y sabe que yo era muy aficionado, tío, a no cortar nunca, ¿vale? Era de lo que me den. Y curiosamente, yo ya hablo desde un punto de vista más pragmático, de mera mejora deportiva. Yo, cuando comencé a realizar descansos, tanto conmigo como con las personas que asesoro, la mejoría se disparó, porque llega un momento que tienes que parar. Yo no hablo tampoco de dejarse por completo y tal, pero yo creo que hay que descansar, hacer tu regulación, aunque todos sabemos que no regula realmente, ¿vale? Porque para regular necesitas mucho tiempo. Pero es evidente que para mí Blast and Cruise no tiene ningún tipo de cabida, y menos cuando estamos hablando en un nivel que es amateur, por muy top que sea, es amateur. Y el TRT, bueno, a personas a partir de 40 años con una dosis de TRT real, cuando hay problemas, bueno, podría tener cierta cabida por temas de calidad de vida, pues bueno, pues si quieres mantener relaciones con tu pareja de alguna manera o lo que sea y tal, pero yo, desde luego, para mí descartadísimo tanto una como otra. Pero, Sergio, hay una cosa que tenemos que matizar, perdona, y es que, claro, a mí a diario me dicen, oye, Raúl, estoy haciendo un TRT de 250 miligramos por semana. Por eso digo que el TRT, si es dosis terapéutica de TRT, todavía. Pero es que yo he visto TRT con primobolanes, con 300 de testosterona a la semana. Entonces no es un TRT, es un ciclo de hace 10 años. Correcto. Un TRT con 250 miligramos cada 14 días, pues vale, perfecto. Claro, pues hablamos ya para personas de más de 40 años, pues bueno. Pero claro, es que yo veo TRT, tío, con 3 primobolanes a la semana, 300 o 400 de testo, y digo, no, esto es TRT. Digo, no, esto es lo que yo tomaba cuando competía con 80 kilos, tío. Sí, a ver, aquí hago un inciso pequeño antes de que Alfredo empiece a hablar. Es que la gente no sabe en realidad lo que es un TRT, porque a mí me han llegado a preguntar que qué me parece un TRT
un TTT para obtener beneficios, aunque sean beneficios pequeños, pero duraderos y sostenibles en el tiempo. Pues me parece una gilipollez. O sea, eso yo creo que es lo peor que puedes hacer, una TTT para alguien que parte de cero, porque o tienes una mejora grande o no andes cambiando la tuya endógena por la exógena. A mí eso me parece una gilipollez, pero es porque tienen asociado que TRT es más que lo endógeno, ¿sabes? Es algo más, que te va a dar más, que lo tienes en los niveles fisiológicos, pero lo más alto posible para progresar un poco más. Y bueno, entonces la gente, yo creo que no se ha identificado muy bien un Blasan Cruz de un TRT o un TRT puro, muy bien no saben lo que es, ¿vale? Vale, bueno, pues Alfredo, venga tú, ahora te doy. Bien, bueno, respecto a esto último que has dicho, es verdad que para la mayoría de la gente, un TRT que te ponga en 1000 nanogramos por decilitro, en el máximo natural, sí que va a ser más de lo que tienen habitualmente, porque habitualmente a lo mejor tienen 500 o 600, 700, algo ganarán, pero efectivamente creo que es absurdo sustituir tu testosterona endógena y andar metiéndote en ese fregado por unas ganancias marginales. O sea, eso sí que lo veo absurdo. Luego, hay una cosa importante, un matiz que siempre me pasa con el tema de cuando hablo de culturistas, ¿no? Que la gente se piensa que yo soy anticulturista o anti vieja escuela o lo que sea. Y es que los tres habéis dicho que, o Roberto, bueno, no sé, más o menos, que es mala idea, que no os parece bien, que no lo habéis hecho, pero al final, los tres, durante vuestra carrera, habéis tenido periodos de uso continuado durante muchísimo tiempo. Que todos habréis hecho preparaciones de más de 12 meses continuadas, probablemente, ¿no? Seguramente. Entonces, al final, vosotros decís, no lo hagáis, pero es verdad que tanto amateurs que hay aquí, que no habéis llegado a profesionales, pero muy cerca, y Raúl, que es profesional, los tres en algún momento habéis hecho un abuso, dosis suprafisiológicas, sostenidas en el tiempo, durante mucho tiempo, durante vuestra carrera. Entonces, al final, creo que si somos realistas, todos los culturistas terminan haciendo un TRT, un Blast and Cruise, o un abuso más o menos descontrolado y perpetuado en el tiempo. Y a su vez, vosotros tres, seguramente, si llegaseis a cortar, no sé Raúl ahora mismo qué hace, no recuperaríais vuestra producción endógena a niveles saludables. Yo estoy seguro. Sí, ya lo sé, porque tú estás preparado en preparación. Yo sé que Robert ahora mismo creo que está off, creo que está como muy canso. Tres meses vale. Que se me hace. Y Raúl, no sé si tú haces TRT, si haces algo. No, yo no hago nada, Fredo. Yo hace ya años que no hago nada de vale. Nada. Vale. Pero tengo una pregunta. Yo creo que Sergio me va a dar la razón. Con Robert alguna vez lo hablé y tú no lo sé. Y es que vuestra testosterona endógena y vuestra LH, a estas alturas, hayáis hecho Blast and Cruise o no, después de años y años y años de abuso más o menos constante de esteroides, no tenéis producción endógena de testosterona a niveles saludables. No. Ninguno de los tres. Por tanto, cualquiera que entre en el culturismo... No, ojo, escucha. Escucha, yo aquí sí tengo que decir algo. A ver, yo el año pasado, no, yo no he hecho TTT toda mi vida, ¿vale? Yo todos los años he parado, entre 2 meses el año que menos paré y 4 es lo que he solido parar. Vale, o sea, has hecho preparaciones a lo mejor de 10, 12 meses incluso, puede ser. Sí, más o menos. 4 sí, o sea, 4 no, 8 sí, una cosa así es lo que yo venía haciendo toda la vida. Pero en el 2018 he de decir que sí que hice el descanso, no he puesto por fecha, sino hasta decir, venga, me voy a recuperar del todo. Y lo último, yo solo puedo hablar de la última que lo medí con analítica. 2018 sí que recuperé todo, ¿eh? O sea, valores normales. Eso sí, tardé 20 semanas, para que lo quiera saber lo que tardé. Sí, yo también quería apuntar esto, y está el vídeo en mi canal, ¿vale? El que lo quiera ver. Yo, después de 8 meses, además, yo lo hice a saco, o sea, yo no hice ni PCT ni pollas. Yo vine con depresión de un mundial, dije, no tomo nada, y no tomé nada durante 8 meses. Y al final, cuando volví a empezar, hace... En septiembre, agosto, que volví, yo tenía ya los niveles muy bajitos, pero los tenía en rango. Es cierto que no está para tirar cohetes. Es que aquí ocurre una cosa, que es con la dosis, con la exposición continuada en el tiempo de andrógenos en dosis suprafisiológicas, ocurre la muerte de una parte de las células de Leydig, que son las células que producen testosterona. Entonces, se puede llegar a recuperar la producción autónoma de testosterona, es decir, funciona la señalización de la pituitaria, etcétera, con la producción de LH, pero los testículos no son capaces de físicamente producir suficiente testosterona. Entonces, puede ser que un culturista retirado después de abuso, etcétera, recupere lo que son niveles de LH más o menos normales, pero los testículos no responden con normalidad, no responden segregando dosis que se deberían corresponder con esos niveles de LH, entonces, de testosterona, ¿no? Entonces, muchos culturistas pueden recuperar el funcionamiento del eje, es decir, funcionan de forma autónoma, sin fármacos, sin clomifeno, sin testosterona exógena, pero su producción de testosterona nunca va a llegar a ser la que debería ser para su edad. Y en todo caso, un culturista retirado, haya hecho Blast and Cruise o no, tendrá unos 40 años y ya
con 40 años casi todos, por obligación, es que, tendrían que usar TRT para estar sanos. Es que yo sí contemplo el TRT. Entonces, yo lo que... Ahí sí lo contemplo. Sí, yo lo que digo siempre es que si te metes en el culturismo, hagas el método que hagas, al usar fármacos de forma continuada durante 20 años, sean con descansos o sin descansos, vas a acabar con los testículos fritos y el eje tocado. Entonces, si no quieres eso, no entres en el culturismo porque no hay ninguna forma de evitar que eso ocurra, ni con descansos ni sin descansos. La exposición continuada durante 2 décadas, sea Blaston Cruz, o sea, ciclo por ciclo descanso, al final te deja frito los testículos y nunca vas a tener una producción endógena correcta. Quiero añadir algo dentro de la práctica, y es que muchos de los que estoy en contacto con ellos, que ya tienen un hipogonadismo crónico, a algunos les afecta a un hipogonadismo primario, otro secundario y otro terciario. Es decir, a mí testicularmente nunca tuve una atrofia, pero sí tuve un hipogonadismo secundario a nivel de la hipófisis. A otros en el hipotálamo. Es decir, al final es lo que dice Villano. Al final te jodes de un sitio o de otro, hipogonadismo primario, secundario, terciario, pero al final no llegas a producir esa cantidad. Yo desde la práctica he comprobado una cosa que es matemática. Cuando un sujeto, un atleta, una persona deja de consumir ciclo o esteroide, como queramos llamarlo, a los 8 meses, 8 meses es el número, o se recupera o no se recupera, o la tasa de testosterona se le queda muy baja. Punto. Es lo que observo con cientos de personas en todo el mundo. Yo lo que también observo es que, o que no entiendo muy bien, es la reticencia a usar testosterona. Es decir, ¿cuál es el drama de usar testosterona de forma exógena en culturistas que estamos acostumbrados a pincharnos y que parecemos, pues bueno, un colador, ¿no? Entonces, si por ejemplo los culturistas no tenemos ningún problema para suplementarnos con hormonas o pseudohormonas tipo melatonina o vitamina D3, ¿por qué no vamos a suplementarnos con testosterona durante todo el año cuando no estamos en ciclo para tenerla en unos niveles saludables? Es decir, no entiendo muy bien, si ya de por sí sabemos que entrar en el culturismo competitivo nos va a joder el eje, queramos o no, pues ¿por qué no suplementarnos con testosterona todo el año y tener unos niveles saludables? Estemos o no estemos en ciclo, como hacemos con otras hormonas, como hacemos con micronutrientes, suplementación de todo tipo, etcétera. Yo entiendo, o sea, yo no entiendo esa reticencia a decir, no, yo voy a estar off, pero off. Pues no estés off, estate off, pero con TRT, que a niveles fisiológicos no tiene ningún problema para la salud, te vas a seguir recuperando a niveles de pues, analíticas, etcétera. Y yo no le veo un problema a eso, ¿no? A estarse inyectando una vez por semana durante todo el año. Sí, vale, pero bueno, es que estás hablando de una vez por semana, es que estamos en eso, claro. Pero es que no es lo que la gente entiende. Ah, bueno, claro. La gente, yo, por sí, ejemplo, claro. Mira, yo, por ejemplo, en la actualidad no, pero el último por ciclo que he hecho, sí he metido 125 por semana. Y oye, me ha ayudado sobre todo, primeramente lo he notado mucho en la libido, he tenido menos bajada de peso durante el por ciclo. Claro, pero es que eso no es un por ciclo. Eso no es un por ciclo, cabrón. Eso es estar con TRT. Claro, a eso me refiero. En el TRT, ahí sí lo he contemplado. Pero claro, tengo 41 años los que haga. Claro, es que tú médicamente ya te favorece. Exacto, o sea, la tontería sería no usarla. Claro, es que yo hasta ahora no lo había probado. Por eso digo que el TRT, llegado un momento sí, pero TRT real. Me dejáis hablar de una puta vez, amigos, con el pasaje, me cago y digo. Sí, Robert, por favor, Robert, cuéntanos. Estoy aquí apuntando, digo, bueno, ahora lo digo todo, pero no. A ver, mira, yo creo que todo es un poco más complejo de eso. Bueno, lo primero que hay que decir es que un TRT continuado y de por vida, que no se os olvide y que la gente no se engañe, sobre todo los chavalillos, aunque hay muchos ponen que no se creen que yo esté de descanso ahora, o Raúl, o no sé qué, no sé cuál. Que sepáis que es un camino sin retorno, es decir, que si aquí 20 años arrepentís, queréis tener hijos, queréis tener historias, podéis porque ya no podéis, ¿vale? O sea, que eso es lo que luego no se dice, ¿vale? O sea, que aquí estamos hablando de si los culturistas, esto o lo otro, vale, yo puedo entender que Phil Heath le compense no tener hijos quizás el día de mañana, o puedo entender qué tal, pero que un chaval de 75 kilos diga que va a hacer un TRT porque no es capaz de mantener las ganancias midiendo unos 70 para darle 2 bofetones, porque ese chaval podría progresar sin nada. Contra más para hacer un TRT, contra más para ya decir no voy a descansar en toda mi vida. Hay que ser gilipollas, para esos chavales me refiero, ¿eh? Hay que ser gilipollas, pero hay que distinguir el contexto de coger un camino sin retorno a los 20 años que tú no sabes si el día de mañana te vas a enamorar, o sea, que los hijos se a Phil Heath, que está clarísimo que la actualidad depende del culturismo. Yo creo que hay que distinguir esas dos cosas. Luego, quería hacer hincapié en una cosa que aquí se ha dicho, creo que lo ha dicho Alfredo, en el que jamás se llega a recuperar. A ver, todo depende del tiempo en el que estés, ¿vale? Todo depende del tiempo en el que estemos. Pero sí que hay estudios de 3 años, concretamente tengo las cifras,
Un estudio de 3 años continuados con 6 personas, o con 24 personas, la muestra no es muy grande, en el que tras 6 meses, al descontinuar, solamente 3 tenían gastrospermia y 2 tenían oligospermia, que curiosamente coinciden con los porcentajes de la población normal. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que sí, que hay gente que llega a recuperar, ¿vale? Que tampoco podemos decir, no, hacemos un TRT porque jamás se llega a recuperar. No, a ver, como está claro que no se recupera es con el TRT. Lo otro habría que comprobar si recuperamos o no. Yo tengo que, decir que sí, que no siempre, o de hecho, casi nunca, fertilidad va ligada a niveles de testosterona. Es decir, uno puede recuperar la fertilidad y puede ser fértil incluso en TRT o en un ciclo con trenbolona. Quiero decir que al final la fertilidad va un poco independiente. Es verdad que el tema de tener testosterona endógena, LH, testosterona intratesticular, todo eso favorece la fertilidad, pero no es una condición obligatoria. Entonces, una persona puede estar casi a cero de testosterona endógena y poder tener cierta fertilidad, ¿sabes? Entonces, y sí, durante un ciclo. Yo he dicho azospermia, oligospermia, pero en el estudio se medía LH, FSH, o sea, se medía TNFH, o sea, se medía todo en general, ¿vale? Venga, a ver, hay un super chat, a ver qué dicen, y ahora sí, pues luego. Vale. Bueno, ¿alguno queréis responder eso? Mira, un inciso antes de responder, y es que esta semana pasada me ha pasado, sobre todo recibo un mensaje, una llamada, de que un chico que curiosamente hace TRT, le sale el hematocrito un poco alto, un 3% por encima del valor de referencia, tomando solo 250 miligramos de testosterona a la semana. Es lo que venimos hablando. Es que eso no es un TRT. Si tú tomas 250 miligramos por semana, al final se va creando una pequeña acumulación residual que al final, si estás así en 15 o 20 semanas, pues atiende a unas cantidades en sangre que al final por acumulación pues eleva el hematocrito. Eso es el doble de una TRT, básicamente. Claro. Sí. O sea que es súper normal, tener niveles elevados de hematocrito y cualquier otra cosa, vamos. Sí. Y luego, bueno, a lo que preguntan aquí, a ver, ni es bueno ni es malo. Niveles muy altos, pues puedes tener un paro cardíaco, un trombo, así de sencillo. Sobre todo, mira, el otro día vi una analítica de una persona que vive en la costa, y esto son cosas que a lo mejor nunca se tienen en cuenta, una persona que vive en la costa. Viviendo en la costa hay mucha humedad y mucho calor, se suda mucho. Tener hematocrito en 62, esa persona un entrenamiento fuerte, se lo olvida a beber, empieza a bajar, se empieza a deshidratar por la humedad, por el calor, y le sube el hematocrito a 67. Y ahí, según los estudios que se hicieron con monos, cuando se les administraba eritropoyetina y tal, para mandarlos al espacio, a partir de 60 el corazón empezaba a fallar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hematocrito hasta ciertos valores, 57, 58, no hay que preocuparse, pero a partir de 60, 60 algo, pues bueno, fíjate si te puedes preocupar que te puedes acabar muerto. Sí, eso más que sangre es plastilina, o sea, eso no fluye ya. Hombre, de todos modos tú, Robert, que tú ya has atletas en Latinoamérica, yo que llevo alguno, tío, por ejemplo, atletas mexicanos, el hematocrito tiene unos niveles altísimos, pero también depende mucho de la altura. Sí, sí, no, joder, como coincida que viven en Cusco o por ahí, los tienes algún hematocrito de 57 y son naturales. Siempre es importante lo que yo digo cuando te preguntan, sin más, un valor, que habría que saber el valor basal. Lo primero, yo creo, cuando te metes en temas de química, es saber tus valores basales sin nada. Claro, es una idea. Robert, vale. Antes comentado una cosa de que hasta hay estudios que hasta 3 años se ha recuperado lo que es un eje, ¿vale? Sí. El problema del tiempo de recuperación, 8 meses, 1 año o 2 años, es aguantar el estado de depresión que te crea. Sí. Aguántalo si tienes cojones. O sea, tienes que estar a base de pastillas y antidepresivo drogado, porque sin testosterona es que no vales para nada. Claro. Sí, luego otra, y otra cosa que no saben, que precisamente lo estuve debatiendo el otro día con el doctor Tony Hernández, que lo conoce mucha gente aquí, que es curioso que para que el cuerpo recupere la funcionalidad del eje testicular es necesaria una cantidad mínima de testosterona para hacerle funcionar también, por tema de neurotransmisores y demás. O sea, que es que luego es como el pez que se muerde la cola, estás a cero y ese estar a cero te lleva más tiempo a estar a cero encima. Pero bueno, yo lo que quiero es dar el mensaje de que, hostia, que puedes estar 3 años y recuperarte luego, ¿vale? Que no tienes que estar de por vida enganchado a una jeringa porque tampoco es así, ¿sabes? O sea, eso primero hay que comprobarlo y si no queda otra, pues se hace. En todo caso, Robert, ahora está viendo buenas experiencias usando clomifeno de forma crónica como terapia de reemplazo, ¿sabes? Entonces, ya no dependemos igual ni de geles, ni de coñazos, ni de inyecciones, sino simplemente un clomifeno, que siempre y cuando los testículos funcionen, que no sea un hipogonadismo primario,
puede funcionar y que la gente se pone en niveles otra vez saludables. ¿Eh? Incluso gente que lleva tiempo de abuso de anabólicos. Si los testículos funcionan, clomifeno a largo plazo durante años. Antes se decía que no se podía abusar, que podía causar pues, depresiones, etcétera. Ahora se está estudiando y se está viendo que funciona bien. Sí, luego otra cosa también que has dicho antes es que los testículos atrofian y dejan de trabajar. A ver, dejan de trabajar evidentemente para la gente que hace ciclos de 3 años no utiliza HCG nunca. Pero todas aquellas personas que, por ejemplo, utilizamos Ovitrete, 2 clics, 2 veces por semana y tal, la atrofia no existe, ¿vale? Sí, pero entonces, más que atrofia hablaba de apoptosis, que es, o sea, muerte de células de Leydig, independiente de si mantenemos su función con estimulándola con HCG o lo que sea. La exposición a altas dosis de andrógenos a causa de esa muerte que no sabemos por qué es, pero sí que se produce destrucción del tejido de los testículos, aunque los mantengamos funcionando con HCG. Por eso es el problema luego a largo plazo. Robert, espera, a ver, pero también el gran problema que creo, bueno, que nos encontramos todos, al menos yo, es que cuando se produce una inhibición del eje, por llevar tiempo, por abusar, como queramos llamarlo, esa primera inhibición o ese primer hipogonadismo es la hipófisis. Es decir, por mucho Ovitrete, por mucho HCG que hagas, no hace nada, no hace nada. Si acaso tomar lo que es menotropina, FSH y LH pura, para mantener la función testicular. Pero como haya una buena inhibición en la hipófisis, no hay Ovitrete que estimule eso. No, es que la hipófisis es lo más difícil de recuperar. No, pero yo me refiero intraciclo. O sea, tú te tiras un año tomando y un año tomando HCG, dosis terapéutica, ¿no? Al acabar ya no. O sea, al acabar el HCG es inhibitorio, porque la LH produce inhibina que también suprime. O sea, es inhibitorio, pero me refiero a lo que es durante, ¿vale? O sea, una vez ya que se acaba es otra historia. Vale, y otra cosa que quería decir que de lo que no hemos hablado es de lo que Sergio y yo hemos hablado muchas veces porque ambos lo hemos sufrido, que es el tema psicológico de estar siempre sin parar, que parece una gilipollez. No lo digo por el TRT, porque un TRT puro al final es una dosis fisiológica, ¿vale? O sea, descartemos TRT. Me refiero al tema de Blas Ancruz. Aquí tanto Sergio como yo hemos sufrido de depresión y los dos, no vamos a decir por qué, pero está derivado del consumo de esteroides, ¿vale? Y eso es algo que pocas veces se habla, pero el cuerpo no está preparado para tener 100 veces los andrógenos normales. Entonces, ¿qué sucede? Que estados depresivos... de hecho, podemos poner cualquiera un ejemplo. Venga, lo que estuvimos hablando el otro día, Sergio, ¿cuántos culturistas han desaparecido de repente del mapa? Tuvieron un año cojonudo y desaparecieron. Muchísimo. No sé si vas a ver de esto. Dijimos muchísimos. Muchos nombres. ¿Cuántos han suicidado? También hay otros varios que conocemos. Es decir, muchísimos. Eso no se habla. En España hay incluso atletas muy conocidos que se han suicidado y no lo sabemos. Y siempre se ha puesto una toallita por el medio, pero fue un suicidio. De todos modos, ahora me das el turno y comento yo. Sí, Roberto. Vale, ¿Puedo añadir una cosa sobre esto? Sí. Esas depresiones, no hace falta que respondáis, pero pueden estar causadas por las fluctuaciones de dosis, el pasar otra vez a cortar, etcétera, o a lo mejor venían de otro sitio. No, en mi caso, una combinación, quizás. Yo es que una cosa que yo digo siempre es que yo parece que digo, no, hay que abusar y cualquiera que se meta en esto TRT, o sea, Blas Ancruz, es que lo que yo digo siempre es que si te vas a meter en este mundillo, lo peor que puedes hacer son ciclos por esos bajones y subidones. Entonces, que no entre la gente, que no se meta en este mundillo si no está dispuesta a ese tipo de cosas, porque existen. Y yo no conozco a nadie que se haya beneficiado a nivel psicológico y a largo plazo de hacer ciclos. O sea, cualquier persona que vaya al gimnasio y haga lo típico, 2 ciclos al año para estar fuerte, lo que sea, esa persona automáticamente ya va a perder calidad de vida simplemente porque va a experimentar bajones, va a estar recurriendo cada año y cada vez con menos descanso a los ciclos. Entrar en el mundo de la química, si no vives de esto y si no eres competidor y si no te encanta, es lo peor que puedes hacer. Es como entrar en cualquier adicción de otra naturaleza. O sea, y te van a dar depresiones, te va a dar cualquier todo tipo de cosas. No, pero yo en mi caso lo que planteo y lo que doy y demás no tiene nada que ver con fluctuación. O sea, tiene que ver después de 6 meses continuados, una subida de dosis y se te empieza a ir la cabeza y demás. Y si indagas, a mí me tocó indagar porque no me quedó otra, si indagas te das cuenta que, o sea, que favoreces eso. O sea, que sí, que en realidad fisiológicamente eso es lo que sucede, ¿vale? Por temas de dopamina, serotonina, descompensaciones, bueno, historias de neurotransmisiones. Pero dosis muy altas, dopamina muy alta, serotonina muy baja, digestiones de puta mierda, esto Sergio lo sabe, yo lo sé, digestiones de puta mierda, jodido el sistema digestivo, depresión, Entonces, bueno, eso no se habla, pero eso es una de las consecuencias de no parar nunca, porque aunque decimos
que el cuerpo no se habitúa a tal, todos sabemos que después de 3 años consumiendo una misma dosis no te hace ni de coña el 50% de lo que te hacía al principio. Necesitas más, 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 la dosis sube, más, más, más. Ya no vamos a entrar a debatir si es que los receptores se crean, se destruyen, sí, no, tal. Lo que sí es cierto es que intenta haber una homeostasis y para seguir rompiendo continuamente esa homeostasis, cada vez más, 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 más. Y yo creo, Villano, que tú sabes de gente que llega a utilizar 10 gramos para vivir su día a día. Sí. Y eso está claro que si paras no lo sufres, ¿vale? Sí. Entonces, eso a nivel psicológico, usar 10 gramos, yo puedo asegurar por mi vivencia que se carga cualquier cabeza, ¿eh? O sea, cualquiera acaba loco con eso. Bueno, no hace falta ir a tanto. Yo aquí, porque además lo he tratado bastante y yo no tengo problema en hablar de este tema porque me parece que es un tema del que no sé por qué aún a día de hoy seguimos teniendo mucho tabú, ¿vale? Todos hablamos del hígado, de los riñones, de regularnos, pero igual que antes he dicho que es muy importante saber tus valores basales para tener control sobre una analítica. Yo, por ejemplo, tengo las transaminasas de valores basal altísimo, ¿vale? Pues hay muchas personas que no lo saben, que no lo sabemos, sobre todo ya en una generación pues como la mía, más, de más edad, no lo saben y a lo mejor tienes algún tipo de patología, psiquiátrica. Yo en mi caso tenía un TDAH sin diagnosticar. A mí, evidentemente, 20 años de consumo de anabólico, y ya no de consumo de anabólico, porque esto también es muy... Evidentemente, el anabólico, por lo que ha dicho Robert, por las oscilaciones de la dopamina y demás, no me hizo ningún bien. Pero hay más, porque si miramos las tasas de suicidio en el deporte de alta competición, tenemos un mogollón de ejemplos. Un mogollón de ciclistas, Blanca Fernández Ochoa el año pasado, ¿vale? Hay muchos momentos... El tema del suicidio está muy arraigado en el deporte de alta competición. Pero evidentemente, en el culturismo, además tenemos el añadido de las sustancias que evidentemente no te van a hacer ningún bien, ¿vale? Y es algo de lo que la gente no habla. Por eso es muy importante, y esto sí que yo siempre lo hago en mis vídeos y tal, estar muy pendientes a los signos de alarma, ¿vale? Estar muy pendientes a los signos de alarma, porque como digo, muchas veces normalizamos algo porque el culturismo tiene un problema, y es que nosotros mismos nos retroalimentamos. Porque tú dices, joder, estoy fatal de la cabeza, pero es al que está allí, que está todavía peor, y dices, bueno, pues no estoy tan mal. ¿Entiendes? Y es algo que pasa mucho. Es como cuando... Es lo mismo, el culturista se nutre siempre de eso, de, joder, igual estoy tomando mucho porque estoy metiendo 2 gramos. Ah, pues fulanito toma 3. Pues entonces no tomo nada, soy natural. Entonces, esto pasa mucho, ¿vale? Y no se habla nada de los problemas mentales. Y yo... No conozco a nadie que se haya tenido que retirar por problemas hepáticos. Conozco a alguno que se haya tenido que retirar por problemas renales. A alguno por problemas de lesiones. Vale, pues una hernia, como comentaba Raúl hace unos días. Pero por problemas mentales y se los callan, conozco a un cojón de atletas que dices, pero ¿qué ha pasado con este tío? ¿Dónde está? Y lo ves y ya, ni entrena, ha aborrecido el culturismo, lo ha dejado con la mujer... Se ha dejado de los hijos, está desparramado y eso pasa muchísimo. Y está muy asociado el consumo de esteroides a la potenciación de patologías. Yo no sé si creación, ¿vale? Yo no sé si la llega a desarrollar, pero sí que la potencia seguro. Vale, una cosa que he visto aquí, ¿vale? Para que no se pase el comentario, he visto ya bien que ha puesto para cagarse. Entonces, ¿por qué algunos culturistas como Coleman han perdido el 95% de su masa? Eso es por no usar TPT. No, eso es porque ha pasado 9 veces por quirófano. ¿Qué gilipollas me está contando ahí esa persona, tío? O sea, estos tipos de comentarios es lo que dices. Pero, ¿en serio podéis opinar así una persona que ha pasado por 9 operaciones, que ya ni entrena, que no puede ni andar, y te planteas por qué ha perdido su masa muscular? Es que, a ver, yo creo que este es el problema, que pensar que con una TPT solucionas eso o no vas a quirófano. Para empezar, una cosa que quiero que le quede muy clara a la gente, por si no lo ha probado y el que tiene pensado probarlo, tú pasas de 1 gramo de testo a la semana, 125 cada 10 días y la depresión, la bajada, la caída y toda la mierda, dolores articulares y tal, es la misma que si paras del todo, o la misma o prácticamente la misma. O si no, ¿quién coño está tomando 5 gramos y ha pasado a tomar 100 miligramos a la semana y se encuentra bien? Estás hecho una mierda igual, ¿sabes? O sea, si es que prácticamente no te soluciona nada. El Blas & Curry, yo le puedo ver cierto sentido. Pero el TCT, siendo realista para un profesional, ahora mismo, Raúl, en tu carrera profesional, ¿tú cómo te hubieras sentido con 50 miligramos de proteína todo lunes y jueves? O sea, es una puta mierda. Igual que si no hubieras tomado nada, es que no te soluciona nada en realidad. Entonces, ese tipo de comentarios, yo creo que es donde la gente se equivoca. Aquí un TCT te va a mantener la masa muscular de Coleman de por vida. Vale, pues entonces, ante eso, ¿qué decís vosotros? ¿Sabes? Esa creencia del TCT, o sea, es que flipar.
No, bueno, pues nada, simplemente no hay más que decir que no, que obviamente no es. Estamos hablando de una cosa que te pone en niveles fisiológicos, pues lógicamente no vas a mantener ni 30 ni 40 kilos por encima de tu talla, ¿no? Y en este caso, una persona que ya ni entrena, que probablemente está súper medicada y, en fin, es una persona que ya no es culturista, desgraciadamente. Toma incluso morfina diaria. Bueno, ¿queréis añadir algo más de esto de TRT, Blas o demás? Yo querría añadir una cosa, pero es que estoy acaparando un poco. Pero básicamente era una pequeña reflexión sobre cómo se ve en el culturismo, cómo se enfoca en el culturismo normalmente todo, ¿no? Que es que hay épocas de dieta a tope, cero hidratos, cardio, dos sesiones a la semana, ciclazo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y después está lo contrario, son como polos opuestos. Después es off del todo, o sea, cortas todo, dejas de hacer cardio, te saltas la dieta, no sé qué. Entonces es como un poco de extremos, ¿no? Entonces, en ese sentido o en esa misma dirección, con los ciclos ocurre un poco igual, ¿no? Que es para una preparación, pues haces un ciclazo de cojones y después, 3 meses, acabas, compites y te quedas a cero. Entonces, quizá en el término medio estaría la virtud, ¿no? En no llegar a tener que hacer unos abusos tan grandes de forma puntual y hacer un uso más responsable quizá a largo plazo. Entonces, ninguna de las dos vertientes es sana, pero quizá una tiene más sentido que la otra, ¿no? Al menos es lo que veo yo. Yo es que yo creo que en el culturismo todo tiene un momento y tiene una época, ¿vale? Y, por ejemplo, es que aquí pasa lo siguiente, Alfredo. Raúl, bueno, pues Raúl ha sido de los mejores culturistas de la historia de España, ha estado en el Olimpia y tal, y en su madurez es cuando llega a la conclusión, o yo lo veo así, porque yo me veo un poco reflejado en su madurez, llega a la conclusión de decir, es que no va por ahí los tiros. No. Y Roberto y yo creo que estamos, Roberto y yo siempre estamos un poco más o menos en sintonía, y es que yo te puedo decir, tío, que yo, a ver, yo para decirte que el abuso no funciona, yo no te lo digo porque me lo haya leído en un libro. No, yo te digo porque yo he abusado, ¿entiendes? Y porque he hecho para decirte que algo no le veo ventajas, es porque lo he probado. O sea, yo no te digo, no, esto no voy a hacerlo porque a mí se me pone la nariz. No, es que yo lo he probado y realmente me he notado gran diferencia y sí he notado más incomodidad, luego menos cambio, más esclavitud en el sentido emocional. Entonces, al final te das cuenta que cuando estás muy metido en faena, como tú dices, es que estás en un momento que estás cero hidratos, 2 horas cardio, pero es que cuando termina eso, Alfredo, y a lo mejor es la parte que a ti, yo no te lo digo como crítica, sino como opinión. Es la parte que te falta, cuando has vivido eso, lo único que quieres hacer es soltar. Mira, yo te voy a contar una anécdota de Raúl, que está aquí. El día que ganó el carnet profesional, luego nos fuimos a Marsella. Y Raúl, me acuerdo que competió en Marsella, se cogió una cerveza y dijo, tío, yo a Raúl no le he visto beberse una cerveza y lo conozco desde que tenemos 22 años, tío. Y me acuerdo que se dio la cerveza y dijo, no sabes cómo necesitaba esto. A tomar por culo todo. Porque en ese momento, tío, cuando metes a todo el caldo de cultivo ya, que es el culturismo, le metes la competición, ahí ya es la locura. Entonces llega un momento que efectivamente, Alfredo, necesitas soltar porque es que no te quedan más huevos, tío. Pero entonces porque realmente... Es que si no, sí, realmente el problema es muy en diferente. Sí, el problema en sí realmente es que es el culturismo. Que es que es un destrozacabezas de cojones, mira, ¿no? O sea, evidentemente. Es el propio deporte que de por sí es que está mal. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Por supuesto, desde el respeto y siendo yo una. No, es que es así. Mira, con química o sin química es muy jodido para la cabeza. Mira, yo estoy totalmente retirado y hablo en general del culturismo. Lo que requiere estar con una vigorexia extrema, ¿no? Como tienes que estar a nivel profesional. Yo creo que para hablar verdaderamente de culturismo has tenido que salir, pero salir bien. Es decir, tú a tu novia no la conoces en 2 años, la conoces con los años, ¿vale? Y al final del noviazgo lo mismo te lleva a la. No la conoces. Pero, tío, al final pasa algo igual. Yo he llegado a muchas reflexiones una vez que me he retirado totalmente de lo que es el estrés, la competición y tal, ¿no? Y he llegado a la conclusión de que el culturista, en general, vive en un mundo paralelo. Yo el día que decidí tomar otro camino, por lo que decía Sergio, porque ya tienes una madurez y yo siempre he tenido en mi cabeza las cosas muy claras en mi vida,
Recuerdo que estaba en la cola de un banco y dije, hostia, me siento raro, no con la necesidad de mirar el reloj en cada momento y tener que comer, y cómo voy a ir al gimnasio sin ese objetivo de competir. O sea, me costó un año, digamos, de depresión en general, pero ya no estoy hablando de esteroides. Estoy hablando de estar metido en una vigorexia extrema. Yo siempre digo que un poco de vigorexia es saludable, pero extrema es que te hace salir del mundo. Te hace salir del mundo. Y hasta que tú no sales completamente de lo que es la etapa culturista, pero bien salida, ¿vale? Quedarte en 83 kilos como estoy yo ahora, ¿eh? Después de 97 kilos. Reflexionas y te das cuenta de muchas cosas que ahora, si estás metido, por mucho que quieras ver, no lo vas a ver. Sí, ¿sabes una cosa que pasa? Porque mira, estoy viendo muchos comentarios y esto lo digo para que la gente no se dé mala impresión del culturismo. El culturismo es una mierda, pero como cualquier deporte de élite. Aquí están poniendo, dais miedo a la gente, no sé qué, no sé cuál. Y vamos a ver, ¿qué os pensáis? ¿Que las rayas que se tenía que meter Ulti para poder hacer los entrenamientos de ciclismo no son dañinas? Porque él mismo decía que si no, no aguantaba esos entrenos. El Chava Jiménez, que acabó muerto por depresión, me vais a decir que eso es sano también. Y os puedo poner ejemplo. Bueno, deportistas de élite que han acabado siendo junkies o esto o lo otro porque tenían que hacer ciertas prácticas para ser el mejor. Es que yo quiero, sí. Yo no, quiero decir una cosa. Sí. Que cuando hablamos de culturismo y estamos exponiendo a Coleman, a no sé qué, a no sé cuál. Que la gente normalmente se piensa que llevan unas vidas de puta madre, llevan unas vidas de mierda, de seminarios, de estar siempre bien, de las críticas de la gente, de esto. O sea, una cabeza no la destroza hacer pesas, una cabeza la destroza ganar un Olimpia y que la gente te siga diciendo que no eres el mejor, que tenía que haber ganado el otro. Destrozar una cabeza es llegar aquí de un viaje, dar un seminario, entrenar como puedes, volverte todo esto con dieta, volver un campeonato. Eso es lo que destroza las putas cabezas, no el ir al gimnasio y mover pesas. Lo digo porque la gente se piensa que el típico practicante, que es para lo que yo estoy hablando, el típico practicante que con 80 kilos, un año y medio de pesas y tal, quiere hacer TRT de por vida, que es un camino sin retorno, y lo estamos comparando con Coleman y esta gente. A ver, ¿que Coleman hace la San Luis? Nos ha jodido que lo hacía. Pues claro, me imagino que no le quedaba otra, porque llega ya un momento que estás tan arriba que la caída cuando lo dejas es tan fuerte y tan rápida que luego no compensa. De hecho, si tienen una lesión, no vuelven a recuperar su forma antigua ya. O sea, no, ya han perdido tanto tiempo que no pueden. Entonces, a ver si el público que nos está escuchando sabe diferenciar lo que es culturismo de los tres que están arriba, que llevan unas vidas de mierda, entre comillas, al que quiere hacer un ciclete para el verano, porque se encuentra bien, pero el verano empieza en julio, alarga julio, agosto, septiembre, y luego para no perder los ganados ese año, siempre hasta mayo del año que viene, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea, que hay que... Yo quiero decir que sí, que si alguien considera que estamos metiéndole miedo, que efectivamente es así y que realmente no es buena idea entrar en el culturismo a nivel de salud mental ni física, que eso lo tienen que saber. O sea, si alguien cree que estamos diciéndole que entrar en el culturismo no es buena idea, es que efectivamente probablemente no es buena idea. Será mejor idea tener una vida más normal, más saludable, con menos excesos y con menos, sin ir tanto al límite. O sea, si alguien tiene miedo y piensa que el culturismo de competición a largo plazo no tiene su parte mala, está equivocado. O sea, es que es para acojonarse y seguramente Raúl podrá dar, bueno, todos los tres, seguramente conoceréis un montón de casos de gente que está muy jodida, que ha muerto y todo tipo de cosas, lo que estáis diciendo, sí, básicamente. De hecho, mira, aquí hay una pregunta, bueno, una respuesta muy buena que dice que la diferencia del culturismo es que no hay controles antidoping ni en el resto de deportes. Sí, y ahora lo añado. Y por eso a Eufemiano Fuentes Multi le pagaba cerca de 100.000 euros para que la llevara a la preparación y lo nuestro mucho más barato. Esa yo he pasado controles de doping, de la UADA. Yo los he pasado. Sí, pero bueno. Yo soy como Roberto Amorosi. ¿Hiciste algo para pasarlos o no te tocó a ti o qué? Jabón en la punta de la chorra, sí, no hace falta más. Entonces salió la muestra contaminada. Sale errónea, no claro, ¿no? claro. Eso se sabe todo el mundo. Pero quería decir una cosa. Yo debo decir que realmente el culturismo tiene cosas maravillosas. Y el culturismo de competición tiene cosas, tío. Yo cada minuto de escenario que he tenido, yo puedo decir que me valió los 15 días que estuve encerrado en el psiquiátrico, sin lugar a dudas, ¿vale? Tío, vamos a ver, esto es como si hablamos de boxeo y le decimos a la gente que no se va a llevar hostias. Decimos, no, a boxeo, ¿qué vas a salir de puta madre? No, tío, el culturismo, creo que hay que decir a la gente, como decía el otro día yo la semana pasada, tío, hay que decir a la gente, mira, el culturismo tiene esto y tiene esto. Decide por ti mismo. Pero lo que no se puede hacer es envolver todo en un halo de purpurina y decir, venga, entrena, ponte, come, haz sentado ya con 500 kilos, al otro, come 10.000 calorías al día. No, tío, todo tiene... O sea,
hay que contar las cosas como son. Y el culturismo tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Y yo no cambio mis 20 años de culturismo de competición por nada del mundo. Me hubiera gustado ser mejor, pero no pude. Pero es que es así. También lo que hemos hablado otras veces. Si estamos hablando de culturismo actual, o como hablábamos la semana pasada con Paco Bautista, es que no es lo mismo. Es que esto ha ido pudriéndose poco a poco. Es que no es lo mismo, ni va a llegar a ser lo mismo. Ese es el gran problema. El culturismo actual y el camino que está llevando. En redes hay mucha teoría y poca experiencia. Mucho estudio y poca práctica. Vosotros sí. Tres, si os pudiese preguntar a los tres, tuvieseis hijos, sé que Sergio tiene, no sé vosotros dos, y os dijera, papá, quiero ser... Eso es por descansar. Si os dijera, papá, quiero ser culturista, ¿le diríais que sí o que no? A mí me han hecho la pregunta de, oye, tu hija pequeña futura bikini, ¿no? No, yo lo tengo muy claro. Y menos pensando en un futuro. Prefiero que escoja algo más sano... verá, si a cojones lo coge, pues bueno, intentaré indicarle, no lo voy a obligar, pero yo tengo muy claro que yo no quiero que mi hijo o mi hija sea culturista, porque por mucho que medies, al final es como ser estudiante y estar en un barrio malo, al final pues puedes caer o no puedes caer. ¿Y vosotros dos? Yo no tendría problema, tío. Yo, pues, que sea lo que... Yo, tío, ¿sabes lo que pasa? Que si quieres ser culturista, lo va a ser. Sergio, pero yo por mí... Sergio, pero también es diferente opinión. No es lo mismo estar en el asco que lo que yo he comentado antes, salir. Es que hasta que no sales verdaderamente del culturismo total... Yo he salido más o menos, he salido. Pero también te digo, tío, es que, no sé, yo lo miro desde mi punto de vista... Es que depende, Raúl, depende, porque... Sí, sí, depende. Depende, pues te voy a decir por qué, porque tú me conoces desde que somos críos, como quien dice. Y a mí el culturismo, tío, me ha salvado de pasar mi vida en una cárcel. Sí, sí, sí. Entonces, a mí mis padres bendicen el culturismo. Menos mal que le dio por esto. Y se dejó de estar en el barrio. Entonces, pues depende de las circunstancias. Pero yo me dijo que era feliz. Yo creo que tenemos que dejar claro que estamos hablando, nombramos el culturismo, vamos, el culturismo es para mí es una belleza, es un arte. Yo creo que todos nos estamos refiriendo al miedo de que consuman esteroides anabólicos y cojan un trastorno mental y se acaben quitando la vida, o sea, por decir algo. Pero si yo pudiese asegurar que mi hijo o mi hija va a ser culturista o cualquier modalidad de una forma sana para disfrutar de su cuerpo sin ningún trastorno, pues, joder, yo encantado. Pero es que... ¿quién pues fíjate, más? Fíjate, yo dando mi opinión, yo si mi hijo el día de mañana me dice que quiere ser culturista, me encantaría, me alegraría, le ayudaría todo lo posible, según con qué federaciones, si se llevaría una hostia o no, porque eso hace mucho en este deporte, según con qué federaciones tal. Pero fíjate, me daría muchísimo miedo que me dijera que mi hijo me diga que sale el culturista gran y no... que ha probado una ampolla de testosterona, porque la mayoría de los problemas que hay en el culturismo hoy en día viene por las putas redes sociales, las comparaciones, en la gente querer medirse con... Porque cuando yo empecé, todos los problemas de los que hablamos hoy, te aseguro que no había ni uno. No, yo veía a Raúl Casco o a Paco Bautista y agachaba la cabeza, no me atrevía ni a mirarle a los ojos. Ahora me encuentro con cualquiera y dice que es que hay un estudio que dice que todo lo que yo digo es una puta mierda y que no tengo ni puta idea. ¿Sabes? Esa es la puta diferencia, que yo antes tenía un respeto por los que eran como yo quería ser, de la hostia, y ahora no. Entonces, a mí lo que de verdad me va a dar miedo es cuando mi hija me diga, papá, ¿sabes qué existe un OnlyFans? Y decir, me cago en tu puta madre que se lo sé, y yo lo que no sé por qué lo sabes tú. ¿Sabes? Eso sí que me va a dar miedo. Pero el culturismo, el que yo practiqué al niño en un pueblo, en una provincia pequeña, que sí, que se consumían esteroides. Bueno, pero si los esteroides hablas con cualquier médico serio y son quizás de los medicamentos menos peligrosos. Pero, coño, lo que me da miedo es cómo se lleva en las redes sociales el culturismo y cómo lo ve la gente y cómo, como si fuera algo de estatus social, el estar fuerte, el estar no sé qué, y eso sí que conlleva problemas. A mí eso es lo que de verdad me daría miedo de este deporte, mezclarlo con las redes sociales. Yo es que, sinceramente, yo nunca me gusta caer en el error de... Porque a mí siempre me ha dado mucho por culo cuando los de la época anterior a mí me señalaban y decían, no, es que vosotros... Pero es que lamentablemente... generación tras generación el culturismo ha ido en una decadencia y lo peor es que si esta actual me parece mala, sé que la que viene va a ser mucho peor y va a acabar en la extinción del culturismo, que es lo que dice Robert. A ver, que el anabólico siempre ha estado ahí, pero escúchame,
que yo el anabólico lo conocí cuando yo iba a hacer judo a la Joaquín Blume. Entonces, o sea, el anabólico ha estado ahí en todos los deportes. El problema en el culturismo, aparte de más abuso, es más visual. Pero si ponemos a hablar de gente que hace burradas, los ciclistas se van a la palma. Los ciclistas sí. En eso siempre han sido los más tarados. Y los luchadores, que en MMA y en esos deportes, te quita lo que hay también. Sí, porque además en MMA están muy verdes todavía, porque yo convivo con mucha gente de MMA y están súper verdes y entonces hacen unas locuras bastante, bastante exageradas. No en cuanto a dosis, pero hacen unas combinaciones loquísimas con unas deshidrataciones que te cagas, con diuréticos, con, bueno, mezclan la hostia. Entonces, claro, sí que es cierto que lo que está diciendo Roberto, que es que lo que hay ahora, tío, yo, por ejemplo, yo hago una extrapolación a los atletas que tenían 40 años, como tengo yo ahora, cuando yo tenía 20, y cómo me dirigía yo a esas personas, tío, era como, hostia, yo era como si a un niño le pones delante de Ronaldo, tío. Y yo me veo hoy que me tenga que insultar un puto niño rata por el Instagram, porque el pico de oro de los huevos se le ha puesto en las narices, vacilarme, que digo, tronco, o sea, esto es inaudito. Pero también es un problema de la sociedad actual, ¿sabes? Sí, sí. Mira, yo la conclusión que saco, y espero que Alfredo no le siente mal esto que voy a decir, pero la conclusión que saco es que hay tres que estamos retirados o casi retirados y nos arrepentimos mucho de haber hecho ciertas cosas y quizás a él todavía no le ha dado tiempo de arrepentirse de algunas de ellas. Pero seguro que si hablamos con él de aquí 20 años, a lo mejor nos dirá, ojalá hubiera parado en su día más de lo que he parado, porque ahora eso ha pasado, no me ha aportado nada y estoy aquí en el presente hecho una puta mierda. Un ejemplo, que ojalá no te pase. Pero es lo que yo veo, ¿sabes? Que sobre todo cuanto más activa estás ya de años haciéndolo, más te das cuenta de que lo que has hecho quizás no ha valido para tanto, ¿sabes? Y yo creo que es sobre todo la diferencia que veo, ¿sabes? Que nosotros ya estamos más rodados en el sentido de que no, hemos probado de todo, hemos sufrido las consecuencias, tal. Y claro, tú ahora llevas 3 años o tal. Yo cuando tenía un subidón cuando llevaba 3 años, claro, no entraba ni en casa. Pero hostia, ahora ya la cosa cambia mucho. Yo creo que la diferencia de enfoque va más quizás por ahí que porque pueda tener razón uno u otro, ¿sabes? Su motivación ahora está en las nubes y la nuestra está acá más pisada por el realismo, porque hemos visto las competiciones, que no gana el que se lo merece, que esto, bueno, un poco todo eso. De todos modos, Robert, yo quiero decir que el hacer un uso continuado, digamos, no tiene por qué ir siempre asociado a hacer un abuso mayor, sino que hay gente que es más responsable y menos, ¿sabes? Yo siempre reconozco que yo mismo no soy nada responsable. Es decir, yo no sé lo que es una TRP. Yo no sé lo que es eso, no sé, ¿vale? Pero si alguien hiciera lo que yo digo, digamos, y lo pusiera en práctica de forma responsable, probablemente llegaría igual de bien o igual de mal que otro que haya hecho ciclo por ciclo cortar, ¿sabes? Que haya hecho las cosas de forma progresiva, conservadora, etcétera. Yo, mira, yo lo que ha hecho Robert, y siempre me posiciono muy en lo que dice Robert, es que la cosa es la siguiente. Además de que, bueno, que con los años evidentemente vas perdiendo la motivación, porque a mí ahora lo que me motiva es estar jugando con mi hijo y no estar en un país perdido de la mano de Dios muerto de sed. Pero al final, cuando van los años pasando, lo que se trata de culturismo, lo que engloba el culturismo, dejar de poner el foco, o sea, el foco cambia. Y dices, si es que me suda los cojones ponerme un cipionato con un enantato. Si es que me da igual. Si es que me da igual saltarme una toma esta semana o la semana que viene quedarme dormido y no ponerme la hormona. Si es que no va a cambiar nada. Entonces es un poco lo que yo estaba diciendo antes. Cuando empiezas a soltar, empiezas un poco a disfrutar y a la vez vas perdiendo ese sentimiento de que todos hemos tenido, porque yo con 20 años, con menos carne que una bicicleta, un poco menos, que me pensaba que yo era la Olimpia, ¿vale? Pero cuando sueltas es cuando de verdad empiezas a disfrutar de esto. El problema, yo siempre lo digo, que es que me di cuenta demasiado tarde, tío, que yo a esa conclusión llegué con 33 o 34 años. Si yo, y es un poco lo que yo intento con estos vídeos decir a los chavales, porque a mí esto realmente nadie me lo dijo. Porque yo no tenía un YouTube para escuchar a Marcos, a Alpatas o a José Luis Moreno o a quien fuera. Tenía que cogerme el coche y ir a verlos. Entonces, claro, no tenía tres tíos diciéndomelo. Pero es que es así, tío. Cuando empiezas a soltar, y en eso, por ejemplo, ahora que le menciono a Marcos, siempre es un maestro, cuando empiezas a soltar es cuando disfrutas de esto. Y dices, si es que me da igual ponerme 4 que 6, 6 que 5, ponerme un cipionato que ponerme un enantato. Y Raúl, que es el que más controla estos temas, yo, por lo que yo he tratado con algunos profesionales muy superficialmente,
creo que van un poco en esa sintonía, que al final se ponen lo que tienen, que sepan que es bueno y tampoco calibran demasiado la película. Sí, de hecho, mira, Sergio, te voy a poner, espera, un ejemplo muy cortito. Mira, ahora mismo, en pleno descanso, ¿no? Te digo yo, Sergio, ¿qué coño me costaría a mí utilizar 10 unidades de GH al día? Te lo pregunto, ¿qué me costaría, aparte del dinero? Pues nada, cosa que con 20 años hubiera hecho para no perder masa muscular, para decir, hostia, ya estoy descansando de esto, pero ¿sabes cuál es la mentalidad de ahora? Que estoy muy entretenido con el trabajo, que estoy cansado, me duelen todas las articulaciones y quiero descansar, ¿sabes? Entonces, claro, pero eso me empezó a suceder después de 12 años compitiendo. Ya llevo 16, los últimos 4 años ya un poco quemado. Entonces, yo entiendo que, hostia, cuando empezamos teníamos un subidón todo de puta madre, pero lo que tú dices, al final el foco va cambiando, y quizás por eso nosotros tenemos una forma de verlo, no lo que dice la gente de sí, ahora resulta ser que vais todos de naturales, como están poniendo por aquí, ¿no? Escucha, que yo me pongo como las grecas cuando tomo, Claro, si yo he dicho las burdas que hago, o sea, a mí me da igual, pero quizás con el tiempo cada vez pues te va apeteciendo menos hacer esas burdas porque te das cuenta que ya tampoco vas a progresar más por hacerlas. Claro, Robert, pero para llegar a donde has llegado tú y para llegar a ser un culturista profesional hay que pasar por la fase de 20 años de las ganas, del abuso, de ponerse lo que haga falta, ¿sabes? Ahora ya estás en otra fase, pero para llegar a donde has estado y aprender lo que has aprendido y todo eso, pues has tenido que pasar por lo otro. Y si no hubieras pasado por ahí, no tendrías pues el tamaño que tuviste, ni el nivel competitivo que tuviste, etcétera. Al fin y al cabo, es un requisito. Vida te tienes que acabar dando la hostia para aprender, en todos los sentidos, ¿sabes? Tanto para bien como para mal. Y sí, es que es así, muy duro. Pero tampoco se trata, Alfredo, de ponerme aquí, de elegirnos aquí como jueces de la verdad y decir, no hagáis esto porque yo... yo lo hice y pues si en vez de hacerlo durante 15 años que lo hice yo, lo podéis hacer durante 8, pues es como vais a poner... Si es que al final, tío, todo se reduce a qué te va a poner más fuerte. Y yo te aseguro que cuando sueltas, te pones más fuerte. Aunque tú lo digas, no, pero es que el abuso que hiciste, escúchame, que yo hasta los 33 años estoy compitiendo, hasta los 32, en menos de 80. Y de los 32, que es cuando se supone que ya debería ir en bajón, hasta los 38 que me he retirado, 39, acabé compitiendo con 94 o 95, con mis limitaciones y tal, pero se provocó la evolución precisamente por lo que dejar de poner el foco y de no, si es que al final no me salto una comida... cuando me tengo que poner, me pongo, y mucho, yo no lo he negado, pero cuando me toca descansar, descanso, porque también el descanso forma una parte de la preparación del atleta, ¿vale? Y eso hay que entenderlo, pero entonces es lo que intentamos decir, ¿no? O sea, oye, chavales, que yo os entiendo porque yo lo he vivido, Robert dice lo mismo, todos hemos pasado por esa etapa, pero que al final te das cuenta que en esa etapa, cuanto antes la sueltes, ya no te hablo ni de salud, ni de calidad de vida, porque con 20 años tú lo que quieres es estar fuerte, porque te crees que a los 40 ya se te va a terminar el mundo. Yo lo que te hablo, tío, es de, ¿te quieres poner fuerte de verdad? Pues no te agarres ahí y prueba, suelta y pon el foco en lo que lo tienes que poner, tío. Es así. Bueno, escucha, que hagas lo que te salga la polla, que parece que te está pasando aquí. De todos modos, estáis hablando con alguien que tampoco es culturista de verdad, ¿sabes? Quiere decir que yo sé que no voy a ser profesional. Yo no tengo una ambición desmedida, en el culturismo, ni creo que vaya a dedicarme a eso como prioridad en la vida, ¿sabes? Quiere decir que yo no estoy flipado con el tema del culturismo, quiero decir. Que no es mi pasión que me vuelva loco, sino que es algo que me gusta y que hago. Quiero estar más grande, pero no es algo que yo persiga como objetivo vital. Sí. Alfredo, bueno, Raúl antes quiso decir algo, joder, que me cuesta gestionar tanto... Robert, no me acuerdo, Robert. No me acuerdo. Vale, pues, aquí dicen que si podríamos hablar de los tal. Bueno, hay muchos más programas, este no se puede hablar de eso ahora, ¿vale? Porque hay muchas cosas. Bueno, venga, un superchat, a ver qué nos cuentan en el superchat y a lo que yo digo. Uy, esta me encanta. Esta va para villano, así que dale. ¿Sabéis? Esto es lo típico que cuando alguien abre un preguntas y respuestas en Instagram, la abrís 5 o 6 y a los 5 o 6 os pregunta lo mismo la misma persona. En plan, Robert, ¿qué opinas de la jeringa de insulina con testosterona? Sergio, ¿qué opinas de las jeringas con testosterona? Raúl, ¿qué opinas de no sé qué? En fin, bueno,
yo lo que siempre digo en esto es que ya hay muchas investigaciones al respecto y se ha visto que, en concreto, se ha estudiado con la TRT, ¿no? Porque es con lo que se puede estudiar en medicina, y que los esteroides se pueden aplicar con jeringas de insulina de forma subcutánea o intramuscular, digamos, superficial, y se asimilan perfectamente. Otra cosa es que es más probable que te salgan pequeñas reacciones, bultitos, lo que sea, pero por lo demás se absorbe perfectamente y hay niveles en sangre más estables. O sea que si alguien se lo quiere poner con jeringa de insulina porque le da miedo clavarse el arponazo, pues que lo dé con insulina. Una pregunta, sí. Alfredo. Esa prueba dices que se hizo con un TRT, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, si te sirve mi experiencia, yo lo he hecho con TRTs y con 10 veces TRTs también. Sí, pero bueno, escucha. Tú sabes que yo cuando hago una jeringa, tío, raro que baje los 5 ml. Claro, ¿sabes 5 ml. Sí, ¿sabes cuál es la ventaja? ¿Sabes cuál es la ventaja de esto? Te tienes que pinchar más veces en cada vez y cada sesión. Pero creas menos tejido cicatricial en el músculo, creas menos. Y la gente que le da miedo a las jeringas, pues bueno, pues es menos traumático. Y te puedes inyectar pues, en los bíceps, en los tríceps, en el trapecio, en el masetero, si quieres, donde quieras. Yo que he tenido muchos problemas de infecciones, tío. Yo que he tenido muchos problemas y tengo el hombro rajado. Cuanto más profunda la pongas, y miedo a la Guardia Civil y Hacienda. Pero bueno, como método es legítimo y se puede usar y funciona, ¿vale? O sea, si alguien se la quiere poner con insulina, pues con insulina. Vale, mira, yo voy a poner un ejemplo, ¿sabes? Así aportando un poco de dato científico. Da igual cómo te lo pongas, pero a ver quién tiene cojones hacer pasar un aceite en invierno a 2 grados de temperatura, que ese aceite está casi cristalizado. Si tenéis cojones hacerlo pasar por la aguja de insulina o la testosterona en suspensión, si tenéis cojones a que os pase por la de insulina y vuestros huevos. Pero si conseguís que os pase, pues ya está, ¿sabes? Sí. Y al final acaba en el cuerpo adentro y se acaba absorbiendo, ¿qué más da? Pero hay veces que es complicado hacer eso. Se puede poner bajo el grifo con agua caliente, lo que sea, ¿sabes? Y bueno, en fin. Y igual, yo he visto a gente beberse las ampollas de Wistrol. Sí, es verdad. Es como es biodisponible oralmente, o sea que exacto, lo bebés, pues es lo mismo. Bueno, cambiando un poco de tercio así, ya que sigue descargando. Y alguno como supositorio también, pero eso ya es otro tema. Vale, os quería preguntar, ya que hemos estado hablando de esto y dejamos ya el tema de la química y demás, os quería preguntar, por lo menos Alfredo, que se moje, el gesto si os mojé o no, me estropo la pelota. Cantidad máxima que has llegado a usar, para saber. ¿De qué hablamos, sabes? Porque siempre dicen que no decimos números para saber de qué hablamos. Yo he usado 4 gramos fácilmente. Y de forma totalmente injustificada, irresponsable e innecesaria, pero los he usado. ¿Verdad? Yo creo que es la mejor explicación que podría dar. ¿Te acuerdas? Yo no digo nada. ¿Cómo? ¿Te acuerdas de la... no te he entendido, Robert. ¿Te acuerdas de la combinación? Sí. No, a ver. Exacta, no, pero ahí había testosterona, había trembo, había cosas. Bueno, de hecho, yo me atrevería a decir que solo había testo y trembo, que es lo que te gusta, más o menos. Vale, bueno, pues ya sabéis de la trembo va muy bien con el Prozac, ¿eh, Alfredo? Va que flipa. Vale, bueno, pues. Bueno, Sergio, ¿tú quieres decir lo tuyo? Sí, yo, sin problema. GH, pata negra, como el jamón que me estoy comiendo. 2 unidades durante 5 meses, todos los días. Insulina, me lleva a meter en una carga 30 unidades en un día. Pero ojo, porque la insulina solo en una carga. No. Testo 1,5 gramos. Y anabólico es que ya lo he dicho y no quiero ir de mojigato, pero con el anabólico es que no me complico mucho y vengo a tomar como 0,5 gramos o así. Vale, pero... entonces yo también, vale, yo quiero decir que yo también he hecho lo de la GH y la insulina y lo he hecho con más dosis que Sergio. Por mierda. A mí me cuesta reconocer gente de 12, ¿eh? Pero también os digo, y esto sí que es verdad, y aquí me tenéis que creer, ¿vale? Que no se nota. O sea, que notas que se te duermen mal las manos y ya está. No tienes más sentido. No, tío, yo escúchame. Yo ahí, yo a mí las 12... Sí, pero ya más de ahí, ¿no? Ya te vas a visitar y ya. ¿No? Es que realmente, fisiológicamente, ¿cómo te pones más de 12 al día? O sea, ¿cómo sacas rendimiento a más de 12 al día? Sería ya prácticamente casi como meterte insulina, ¿no? Sí, básicamente. Lo espacias 3 o 4 veces y ya está. Sí, ya, pero es que no te faltan horas del día porque la biodisponibilidad son unas 6 horas. Entonces, claro,
Claro. Estás ahí un poco. Ya, pues sí. Pues... Claro, es que pues, te digo que es que al final con 12 ya vas. Yo metí a 12 porque no me entraban más en el largo del día. Pero. Ah, bueno. Espérate. Oye, pero Sergio, nadie te impide meterte 12 tres veces al día. Sí, el banco. No, mira, yo tengo una anécdota. Hace muchos años, con Simón, Raúl. Yo me fui a ir con Simón, con una gente, ¿no? Recuerdo eso. Y hicimos una apuesta de a ver cuánto me subía. Esto es real, no lo hagáis en casa, ¿eh? Hicimos una apuesta real de a ver cuánto me subía las transaminasas. Y me estuve metiendo durante un tiempo 10 oxitosonas al día. De la buena, la tailandesa. ¿Y subía o no subía? No subían, tío. Y era buena, ¿eh? Lo único que se me puso la cara, sí. ¿Y no conseguiste tener los ojos amarillos? No. Eso que al nivel gusiluz que tú has llegado, no. Pero sí que hice eso, pero no he hecho nunca más. Así locuras no he llegado a hacer demasiado. No considero que haya hecho demasiadas. He hecho más locuras con temas de puestas a punto, como decía el otro día Paco. Pero es que la química, como ya pillé muy bien el rollo que me iba, tío, también es que luego depende de si la química que usas es buena, es mala. Es que es complicado. Entonces yo, bueno, de testosterona real, un gramo y medio. De testovirón. Vale. Bueno, pues dejamos ya el tema química. Bueno, Alfredo, una pregunta que hacemos a todos los que pasan por aquí, que la verdad es que, bueno, para que contestes con generalidades, porque tampoco queremos cifras exactas ni historias. Yo sé que tú vives, pues, de divulgar, por así decirlo, ¿no? Como divulgador, pues, con los vídeos, con YouTube y no sé qué. Entonces, aquí a todos los youtubers que han pasado le hemos dicho, al doctor Tony y tal, le preguntamos que más o menos cuánto viene dando un canal de YouTube de sus características. En tu caso del tuyo, el Tony nos habló del suyo y demás, ¿sabes? Por publicidades de la gente y tal. Entonces, si quieres responderlo más o menos, ¿cuánto ganas, digamos, con las redes sociales? No digas con algo concreto, sino con las redes sociales en general, vídeos o lo que sea. Si hablamos puramente de contenido en YouTube, por ejemplo, depende mucho. Vale, lo voy a explicar brevemente, pero cada canal tiene un le dan por cada 1000 visitas, se lo pagan de una forma diferente. Depende del contenido, depende de muchas cosas. Entonces, según el mes eso va cambiando, según las visitas que tengas ese mes. Yo, por ejemplo, en Villano Fitness este mes, con unas 450.000 visitas o algo así, me pagarán como 800 euros o algo así. Luego el otro canal pues generará más o menos parecido, como 2 euros por cada 1000. Entonces, pues más o menos. Entonces, un canal como Villano Fitness de 115.000 suscriptores, 450.000 visitas, dará unos 800, 900 euros al mes. Otros darán otro y, bueno, luego tema patrocinadores y tal, pero bueno, eso ya... Vale. Entonces, una pregunta. ¿Qué hay más? Por ejemplo, códigos de descuento y demás, que aquí todos tenemos, ¿vale? O sea, yo qué sé, entre los códigos de descuento que tengo una cosa de otra, por aportar yo también algo, pues no sé, entre 1.500 o 2.000 euros al mes, a lo mejor viene saliendo. Sí, los códigos son mucho más... Es mucho más lucrativo el tema de códigos y referidos y tal que los canales, sí, por ahí. Es que la gente se piensa, yo escucho muchas veces, la gente se cree que los canales están muy animados y la verdad es que yo la gente que conozco que los tiene monetizados es quizás demasiado tiempo, demasiado esfuerzo y verdaderamente no rentan de más. Yo el mío, por ejemplo, ni le moneticé por eso, porque dije, bueno, para 600 euros al año o 1000 o tal, digo, no me merece la pena todo el paripé que hay que hacer. Yo tengo que decirte que este mes habré subido 4 o 5 vídeos y que te paguen 800 euros por 4 o 5 vídeos en un mes, yo creo que merece la pena. Sí, hombre, pero yo... Porque son 4 o 5 vídeos que soy yo delante de una pizarra sin edición y sin nada. De un tema que ya me sé, que ni tengo que estudiarme ni nada. Y si subiese 10 vídeos, pues serían 1.500 euros. El que cree, sí, el que, piense ejemplo, que no merece la pena... Sí, pero Alfredo, eso... Porque tú ya tienes un canal muy establecido, pero yo te doy el punto de vista, desde mi punto de vista, y yo monetizo, no sé si son 150 pavos al mes o algo así. A mí... Yo lo hago porque me entretengo y cuando tengo un hueco subo los vídeos, pero los que tienen ya un canal formado, ya muy hecho, sí, pero hoy en día al meterse en YouTube es para pillar ingresos indirectos, bien porque te salga un código, bien porque te escriba gente para asesorías, pero en YouTube no se gana un pavo, a no ser que seas pues ya canales tochos como el tuyo, porque es que además no hay nicho, para lo que es para el culturismo hay muy poquito nicho. Y el poco que hay la acaparas tú, más o menos, porque es que
si te pones a mirar un poco el panorama en castellano, está baldío, porque ¿quién hay? O sea, ¿quién hay realmente que digas tú? Me voy a sentar a ver a escuchar un vídeo de este señor. Es que no hay. Porque es que no hay ninguno, te iba a decir alguno, pero es que no hay ninguno. O sea, empezar Pico de Oro, bueno, porque te puedas reír un rato de las movidas que hace, pero Joan Pradel porque le vas haciendo el borrico, pero poquito más. O sea, es que no hay. Sí. El tema de redes sociales directamente hay que entenderlo como una forma de lograr exposición, como una forma de obtener ingresos reales directos solamente por hacer vídeos, no, pero te van a venir un montón de clientes, patrocinadores, todo eso sí que es verdad. Tú, Raúl, no tienes redes, ¿no? No tienes, tú tienes el club y ya está, ¿no? Robert, es que siempre he visto, verás, yo creo que yo lo hago acuerdo a lo que he sido y a lo que abarca mi nombre y mi conocimiento y quién soy. Es decir, yo no tengo canal YouTube, ni pienso tenerlo, ni menos vender mi tiempo por un... Verá, habrá quien le solucione un sueldo. Tú ya sabes que yo tengo un club privado que vale 9,99 euros al mes. Ahí tengo un contacto directo con todos. A nivel mail me pueden preguntar, estoy todo el día. Pero estamos hablando... que yo tengo una media de entre 400 y 500 personas e incluso en la pandemia, cuando nos confinaron, fue cuando alcancé mi récord con cerca de 800 suscriptores a 9,99. La verdad que es algo privado, algo es un sitio donde yo soy directamente, yo atiendo, yo grabo los vídeos en mi casa de lo que yo creo o de las preguntas que me hacen mis suscriptores. Y ahora mismo que he hecho algunas mejoras en mi club, pues otra vez voy para arriba y me planteo abrir un canal YouTube. O sea, el canal YouTube lo tengo con más músculo, con Manolo. Yo encantado de colaborar y de vez en cuando quedo con Manolo, me invita a un Foster Hollywood y yo súper encantado y súper contento. Claro, pero claro, es un poco... Es que sí, Raúl, sí, ya, sí. Es una, ya eres una institución, digamos, ya te conoces mucha gente, ya. Tienes un nombre. Para el que empieza de cero siendo anónimo, la única forma es machacar las redes y trabajar gratis, estar dispuesto a trabajar gratis durante muchos años. Ya. Por eso decía, yo tengo una carrera dentro de lo que a mí me ha gustado, el conocimiento que me he ido creando durante 25 años. Por eso decía, claro, que no es lo mismo que el que empiece de cero, está claro. Claro, pero es que Raúl, es un poco lo mismo que estábamos hablando de YouTube, porque es que a ti el canal no te funciona por el hecho en sí de cómo está hecha la plataforma, porque a ti un canal de YouTube también te funcionaría. Claro. Porque tú sabes que ha habido quien ha intentado hacer un club privado y le ha salido, pues, por rana, sí, ¿no? Se ha comido los mocos. Entonces, es un poco, si tú hubieras decidido hace 3-4 años decir, pues me hago un canal de YouTube, ahora mismo estaría monetizando bien fuerte. Claro, pero es cuando... Y bueno, ahora sí. El tema de los cursos, cursos oficiales, que ahora se está llevando mucho, es algo que prácticamente no baja. Yo soy director de Prosta en España, las convocatorias no bajan de 100 personas y estamos hablando de $100 por persona. O sea, es decir, que hay otras medias que monetariamente, pues joder, pues se nota. Sí, yo quiero decir una cosa en línea con lo que ha dicho él, que el canal de YouTube nunca va a ser la fuente principal y como dice él, que tiene un club privado, yo cuando abrí el tema del Patreon, que es una página de suscripción y demás, también eso, los beneficios de eso eran a lo mejor 10 o 12 veces mayores que lo que da el canal de YouTube. Eso compensa muchísimo más. El canal de YouTube siempre es visibilidad y trabajar gratis o trabajar a cambio de casi nada. Es un peaje que tú pagas para tener más clientes y atraerlos hacia otros servicios que tú puedas brindar. Sí, la verdad es que, mira, hoy en día se gana... Me han llamado impresentable por comer. Te han llamado, sí, te han llamado de todos ellos. Eres la basura del programa, ya te lo digo yo. Que hoy en día se rentabiliza, lo que más se rentabiliza, como dice Raúl, es la formación. Porque incluso dar seminarios privados online de 4 horas a 10 personas para que sea bien privado y cercano y demás, a 50 euros por persona, es que estamos hablando de 500 euros por 4 horas, por un sábado por la tarde y son 500 euros, ¿sabes? Lo que pasa es, claro, yo entiendo que al principio... Joder, pues Raúl hace eso y le llaman pues un montón. Yo lo he hecho a veces y los llenas rápido. Pero sí que es verdad que a lo mejor hacerlos... claro, tienes que pasar un peaje, lo que tú dices, por las redes sociales, hacerte conocer, hacerte el paripé, subir la foto entrenando, que digan qué fuerte está, quiero ser como él. Si subes una foto de un Lambo, aunque no sea tuyo, mejora, porque eso también te sube las suscripciones.
Bueno, lo típico, ¿no? Vale, una pregunta. ¿A qué quieres hacer? Mira, te pongo un ejemplo. Yo cuando competí, porque yo te escuchaba varias veces a ti decir que no quieres competir porque hasta que no tengas el cuerpo que deseas, pues no te ves preparado. Yo recuerdo cuando yo empecé a competir era porque se acababa mi temporada junior, tenía 21 años y me decían, joder, qué fuerte estás. Y digo, bueno, pues voy a ir a ver si no quedo el último. Y bueno, pues ese año se me dio bien y demás, pero ese era el motivo, no quedar último. ¿Vale? Entonces pregunto tanto, bueno, a vosotros dos como a ti, Alfredo, ¿qué es lo que os llevó a competir la primera vez? O a ti, Alfredo, ¿qué es lo que quieres ver para competir por primera vez? Que respondan ellos primero, que estoy hablando yo un montón. Robert, ¿qué es lo que nos motivó a competir por primera vez? Sí. Hombre, yo sinceramente, mira que yo llevo competiciones tanto en amateur como en profesionales. En amateur tengo 70 y tantas y las 40 que hice en profesionales, contando los Olimpias. La verdad que al final siempre decía lo mismo, la competición era lo que menos me gustaba dentro de lo que me gustaba, ¿no? Al final el conocimiento, el probar, el comprobar, el ver, el no hacer, es lo que siempre me motivaba. Y siempre una competición me motivaba lo mismo que la primera, es decir, el hacer, el ir jugando con un sistema y a ver qué es lo que lograba con mi físico encima del escenario. Pero al final, incluso en la última competición, encima del escenario decía, ¿para qué mierda compito yo si esto al final es lo que menos me gusta? O sea, al final yo tampoco soy un cuerpo competitivo, ¿no? Lo que me gusta es el sistema. Por lo tanto, a mí siempre me ha llevado el competir, digamos, una parte del sistema del conocimiento en general y de la experiencia práctica, que es lo que verdaderamente me gusta. ¿Tú, Sergio? Bueno, yo es que soy competidor nato. Yo soy más competidor que culturista. Y realmente es que es así. O sea, yo debo ser honesto, porque a todos yo creo que alguna vez nos han dicho, ¿y si tomaras una pastillita que te hiciera estar así, entrenarías? Pues yo honestamente, no. O sea, yo me tomaría la pastillita e iría a competir todos los fines de semana. Porque a mí lo que me gusta es competir y hay algo que yo digo, tío, yo, y aquí me llaman un poco así trascendental, ¿no? Yo siempre he tenido claro que no iba a ser un gran culturista. Siempre desde que empecé, no, nunca soñé con ser profesional. Yo siempre que me preguntaban, yo quería ser peso pesado. No quería ser más, ni ganar ni no ganar. Peso pesado. Y yo, tío, siempre digo lo mismo. Digo, yo sabía que no iba a ser el mejor culturista en un escenario, pero el mejor Sergio es el que se ve en un escenario. Y creo que a día de hoy con mi hijo y con mi mujer, ¿no? Pero yo en el escenario, tío, me siento feliz. O sea, yo soy un atleta de escenario. Me realizo en el escenario, disfruto cuando poso, dejo atrás muchas cosas que he tenido que me atormentar en mi vida y yo en el escenario soy feliz. Quizás por eso me cueste tanto decir que me he retirado, ¿no? Pero a mí el escenario me gusta. Y ahora, cuando veo a mi mujer, cuando veo a mi niño y tal, yo soy competidor nato y más que culturista, la verdad, debo decirlo y abiertamente. Cada uno entiende el culturismo de una manera, yo soy el escenario, tío. Vale, ¿y tú, Alfredo? Pues yo realmente al revés. A mí del culturismo me gusta más el proceso y lo que es el avance y la evolución que en sí la competición. Quizá el día que lo pruebe me enamore de la competición o quizá el día que lo pruebe, si lo pruebo, pues lo aborrezco. Pero en principio lo que me gusta es la parte del avance, más que el final, ¿no? Sí. Yo, mira, si tuviera que añadir algo, yo empecé por eso, para no quedar el último, pero después en mi carrera creo que un poco lo que ha dicho Sergio antes. A mí me ha enganchado el culturismo porque de las épocas jodidas que tengo en la vida, por lo que sea, que son mis motivos, es a lo que me ha agarrado y por eso llevo tantos años, ¿sabes? Porque es una manera de olvidarte de todo lo demás, centrarte en algo. De hecho, siempre que he tenido algún problema personal es cuando mejor he salido a competir, porque he dicho, a tomar por culo todo, me centro en esto y tal. Así que, bueno, tampoco es tan malo, que vale como terapia muchas veces. Yo sí debo decir, un segundo, y vuelvo, le voy a coger la polla a Fred un poco. Tiene físico competidor, tío. O sea, no me jodas, macho. No sé a qué esperas. O sea, es que es acojonante ya. Yo no lo creo, yo solamente me veo fallos. Y además, bueno, pero y, es que y además el culturismo, de forma... mira, si en el culturismo no te ves fallos, no eres culturista. El día que te veas perfecto, tienes que dejar el culturismo.
porque ese día va a ser el principio de tu fin. Pero, tío, yo te lo dije hace muchos años ya, tío, compite de una puta vez. O sea, si es que tienes un físico para ahora mismo en España para ser un gran peso pesado. Me faltan kilos. En eso estoy en pero eso. Pero kilos me falta a todo el mundo. O sea, yo cuando competía con 80 decía con 85. Cuando llegué a 85 decía con 90. Cuando llegué a 90, físico, kilos siempre te van a faltar, ¿eh? Ya, a mí hay una frase de Dorian Yates que decía que él no quería tener un físico bonito, sino que quería tener un físico que cuando salís al escenario la gente dijese, ¿qué cojones es eso? Y a mí eso es lo que me gustaría, pero sé que no tengo la capacidad de pesar 130 kilos. O moriría por el camino antes de llegar, seguramente. Hombre, con las cosas injustificadas y racionales, no sé qué. Si llevamos por 4 gramos para pesar 112, pues imagínate para 130. Pues fíjate. Vale, a ver, mira, ¿qué os parece si están haciendo muchas preguntas, pero respondemos muy brevemente, ¿vale? O sea, hago una pregunta y respondemos por esos 10-15 segundos, cada uno lo que opinamos y se acabó, ¿vale? Aquí pone, muchas preguntas van relacionadas con la caída del cabello y los esteroides. Relación, ¿qué tenéis que decir a eso? Yo soy experto, bueno, fijaos. Un efecto peso. Yo estoy calvo, ¿eh? Vale, a ver, Raúl, venga para que se entienda bien, Raúl. Un efecto adverso que no tiene por qué estar relacionado con la dosis, aunque también, pero yo creo que es un peaje que hay que pasar y lo mismo pues te ocurre o no, por no meternos mucho en fisiología. Vale, yo diría. Ah, bueno, sí, perdón. Sergio, a mí el pelo. Yo, a ver, yo no voy a ser tan científico. A mí el pelo al raíz de temas de depresión y tal es cuando se me dio la mierda. Yo, así es, claro. En mi familia, mi hermano lleva calvo desde los 16. Yo le diría a la gente que si les preocupa el pelo, no se metan en el mundo de la química y no se metan en el mundo del culturismo. Porque o tienes mucha suerte, o la mayoría de la gente tiene tendencia a la alopecia y la mayoría de la gente se le va a caer más que si no lo hiciera. Entonces, si te preocupa la melena, no te metas aquí. Vale, luego yo, pues nada, ¿qué deciros? Que el que se va a quedar calvo, se va a quedar calvo igualmente con esteroides, que sin ellos solo acelera un poco el proceso. Y recalcar que en algún foro dicen que yo me estoy quedando calvo, no, chavales, que estos son los esteroides que tengo desde que nací, que tengo un matojo muy cornudo. La gente es medio retrasada y te veía que tienes aquí un pelín de cana y te estás quedando calvo con los anabólicos. Que no, mira, póngame, no, joder, que no, coño, que no. Eso lo tengo desde que nací. Vale, técnicamente, bueno, pues el día que naces es el día que empiezas a quedarte calvo. Lo que pasa es que algunos mueren con más y otros con menos, pero esto es un proceso que todo el mundo lo sufre, ¿no? Y luego mueres y te sigue creciendo el pelo un tiempo, hay que joderse. Es verdad. Vale, ahora una pregunta que me han puesto por aquí varias veces también. Ecdisterona, ¿qué tenéis que decir? ¿El qué? Ecdisterona. Bueno, yo tengo bastante experiencia con la disterona porque recuerdo cuando salió estos estudios famosos, la gente empezó a estudiarla como loca. Sí es verdad que el Comité Olímpico Internacional estaba mirando incluso de prohibirla, pero yo creo que al final acaba de ser un suplemento y si eres totalmente natural podrás notar algo y si has tenido algún contacto con la química, pues al compararlo pues no vas a notar nada. ¿Sergio? Bueno, ¿que quién se gasta el dinero en lotería? Vale. Yo diría lo que ha dicho Raúl. Ahora parece que hay investigaciones en Rusia y tal que dieron muy buenos resultados. En dosis muy altas, y si es legítima, funcionará, pero lógicamente no, que nadie se espere los resultados que se obtienen con los fármacos. Vale, bueno, yo no voy a hablar de la disterona, ¿vale? A ver, ahí pone, hay un super chat, a ver si lo podéis poner. Lo hago yo solo. No tengo. No, pero es que ese no es el super chat, ¿eh? Pues mira, se ha llevado la respuesta sin pagar. ¿Eso es una pregunta así? ¿O eso es el super chat? Bueno, si no pones nada más, suponemos que eso es el super chat. Vale, pues entonces responde. Eso, que yo, me llevo yo solo, no tengo a nadie. Y una pregunta que te quería hacer, ¿no te has planteado nunca que alguien te lleve o algo simplemente por ver otros enfoques distintos y demás? No, porque soy demasiado orgulloso y además no sé, tengo mi forma de hacer las cosas y mi forma de pensar y creo que no encajaría. Creo que hay gente que podría gestionarme mejor el tema de salud quizá y demás, pero a nivel de fármacos puramente y entrenamiento y nutrición,
Es que es lo que hay, lo que hay es lo que hay, la genética... Yo creo que si al final eres de los que verdaderamente te gusta el conocimiento, leer, estudiar, pero dices uno que se ha gastado una pasta con preparadores de todo el mundo, ¿vale? De todo el mundo. Y al final llegas a la conclusión de que cada uno es totalmente diferente y lo peor de todo, todos fallan en darte ese cariño que tú mismo te vas a dar a, te va a, dar, te va a, dar a ti mismo. Es decir, está claro que puedes tener un preparador a tu lado, eso está claro. Pero a nivel internacional y tal, es muy complicado que alguien... Estamos hablando de un gurú profesional, de peso pesado, Kriaseto, Chad Nichols, etcétera, etcétera, etcétera. Dejan mucho que desear. Sí, vale, a ver. Sí, bueno, pero yo creo que es lógico. Todos esos preparadores tienen a gente muy top, que son de los que se centran, y el gesto a saber si son ellos los que te están haciendo el plan. ¿Tal? Vale. Bueno, son preguntas que nosotros ya hemos respondido, pero bueno, el invitado es él, como las hacen bastante. ¿Qué tipo de entrenamiento te gusta más? ¿Qué sistema, qué forma o qué metodología? Pues frecuencia media, o sea, entrenar todo más de una vez a la semana, no necesariamente dos, a lo mejor cada 5 días, cada 6. Volumen medio, intensidad muy alta. Eso es a mí particularmente lo que me gusta, que no tiene que ser necesariamente lo que mejor funciona a todo el mundo, pero es lo que personalmente yo hago y lo que más me gusta. Yo creo que de aquí los cuatro más o menos andamos por lo mismo. Entrenamientos no muy largos. Bueno, Raúl a veces ha dicho que ya cuando tienes cierto nivel... Bueno, todo depende de la situación. También bueno, pero también es un caso también. No hay dos personas iguales, y menos en el culturismo. Yo en lo más alto de mi carrera, cuando más entrenaba, cuando mejor estuve. Cuando más detalle obtuve. Obviamente no todo el mundo es igual. Yo abogo por entrenos largos. O sea, no entrenos de 5 horas, pero un entreno total en el gimnasio de 2 horas... con calentamiento y todo, totalmente. Lo que no abogo por un entrenamiento de 45 minutos, ¿verdad? Habrá quien le vaya un heavy duty genial. Ojo, no tengo nada en contra del heavy duty, que lo llevo tatuado en la piel, ¿eh? Pero yo abogo por volumen de trabajo. Vale, tenemos un super chat. A ver qué bueno, este, mira, se lo dejamos si quiere Alfredo. A ver, voy a leerlo en voz alta por si alguno está escuchando. Dice, ¿cómo sé si mi trembo es real? 2 semanas, 300 de ACE, o sea, tremolón acetato. Un día sí, un día no. No veo nada de todo lo que hablan de ella, sobre efectos secundarios, solo beneficios, será algo más. Debería esperar más tiempo. Si solo ves beneficios, pues cojonudo, tío. Te ha tocado la lotería. Una claro, duda. ¿Son 300 de ACE, o sea, 900 a la semana? No, hace... bueno, yo creo que son 300 por semana y se las pones día sí, día no, repartiéndolo 100, supongo. No, a ver. Tú has querido leer lo que has querido leer, pero es que yo no sé si es que está... Si se mete 300 día sí, día no. Ah, bueno. Pues oye, si no tienes efectos secundarios y solo beneficios, pues genial. 300 días sí, día no. De todas maneras... Uno de los grandes problemas que ocurre es que dicen, yo no noto ningún efecto secundario, incluso con gente tomando trembolona, y yo los he visto ponerse así de rojo diciendo, me cago en la puta que tengo que comer y he fallado en la hora, me cago en Dios, y pega un golpe en la mesa. Sí. A mí no me causa efecto secundario. Eso es lo que era yo. Mira, antes se me ha dejado en el tintero cuando estábamos hablando de los problemas psicológicos, es la normalización de lo que no es normal. O sea, es decir, lo que ha dicho tú, Raúl, no, oye, yo no noto nada, y a lo mejor te están matando con tu mujer, de repente quieres follártela, que de repente está llorando, y como te pasa todos los días, pues es normal, si me pasa todos los días, no, es que ya se entra en un puto círculo que ya han normalizado toda una serie de mierda que es de todo menos normal. Que luego la dejas y dices, pero ese era yo, ¿qué cojones? Pero, a ver, eso, para el chaval que ha preguntado... Eso pasa cuando terminas una dieta, cuando el día siguiente que termina la competición y haces, miras atrás y dices, ¡guala, qué liado estos 6 meses! La que me toca reparar ahora, ¿no? Pues que para el chaval que decía, digo, pregúntale a tu madre o a tu mujer o a tus hijos si realmente no estás teniendo efectos secundarios. No te lo preguntes tú mismo. Sí, sí, es así. Vale. Ahora una pregunta que te hago, Alfredo. Por tocar los cojones. Esas son mis favoritas, Robert. ¿Qué opina tu novia de tener un novio que no se le levanta? Vamos a ver. ¿Cómo? ¿Qué opina tu novia de tener un novio que no se le levanta? Ah, bueno, pues nada, como estoy muy fuerte y tenemos el Satisfyer, pues no pasa nada.
Claro, va muy bien para comer caracoles. Puede presumir de mí en la calle y luego pues dentro pues con el Satisfyer. Escucha, no, pero y ahora ya. ¿Hay alguna casa de culturista? ¿Hay alguna casa de culturista que no tenga el Satisfyer? Yo creo que cada vez. Yo creo que cada vez hay menos casas en general que no tenga el Satisfyer. Vale, y ahora ya la pregunta sería: ¿qué opina tu novia de, bueno, pues de, pues, yo qué sé, de tu filosofía, de tu manera de ver esto, de hasta dónde estás dispuesto a llegar? Digo tu novia, por no decir tu madre, ¿no? Porque, bueno, tu madre quizás no sepa. Tu pareja, ¿sabes? Bueno, yo creo que, como os decía, yo no soy el caso, o sea, no soy un ejemplo de las prácticas más responsables. Entonces, siempre tiene una cierta preocupación y siempre sabe, o sea, siempre me va a decir, a lo mejor deberías frenar un poco, tal cual, pero bueno, qué sé yo. Al final, digamos que soy yo el que sabe y yo soy yo el que le digo, no, no pasa nada, está bien, no sé qué, no sé cuántos, y ya está, más o menos. O sea, para ella ojalá fuese más comedido, pero bueno, ya sabe qué es lo que hay y no hay otra. Vale, mira, voy a aclarar una cosa para que la gente que lo ha hecho a lo mejor no se sienta mal o tal. Han puesto varios superchats para que digamos cómo tomar X, cómo usar X, cómo no sé qué. A ver, tenéis que entender que esas cosas no las vamos a decir, ¿vale? O sea, tenéis que entender, eso te lo tiene que decir un médico, te lo tiene que decir el facultativo legal, en España es ilegal y no vamos a hacer ningún tipo de decir cómo se tiene que usar esto, cómo lo otro. Yo creo que eso es claro, ¿vale? Esos superchats no van a llegar nunca a ser respondidos. Lo digo para que lo hacéis, ¿sabes? Porque he visto que han puesto dos y no os han... Para que tengáis una explicación de por qué siempre nos comprometemos en contestar, pero cosas que sean legales, ¿vale? No cosas que vayan contra la legalidad y demás. Y bueno, pues ya llevamos una hora y media, bueno, una hora y cuarenta casi. Entonces, si queréis aportar alguno algo en concreto, ¿sabes? Yo qué sé, algo que queráis añadir a todo lo que hemos dicho para recalcar o para cualquier historia. ¿Raúl? No sé, yo creo que ha estado todo muy, muy, muy completo, la verdad. Yo creo que ha estado muy completo y directos así con gente con experiencia. Yo creo que lo hemos dicho otras veces, pero hacen más falta porque no podemos hablar siempre de... O sea, todo tiene una parte buena y una parte mala, ¿vale? O dar nuestro punto de vista, la voz de la experiencia, ¿vale? No solo de la teoría. Y esto es que esto hace falta. Y más en unos momentos en el que estamos en la era de las redes sociales, esto es muy necesario. Hay gente que puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, pero yo creo que esto es sinceridad, sabiduría y experiencia. Esto no hace mal a nadie, sino todo lo contrario. Sergio, yo creo que, bueno, independientemente del tono distendido que le intentamos dar, del cachondeo que nos traemos, es muy importante que sobre todo los chavales, los más jóvenes, se capten con mensajes de que nosotros evidentemente no somos quien para demonizar la química, ni mucho menos el estilo de vida culturista, pero que sepan entender que, como ha dicho Raúl, que todo tiene un lado bueno y un lado malo, que quizás durante mucho tiempo solo se ha hablado de un lado y ya eso era un poco pues de normalizar esto y de ponerle, oye, cara y ojos a lo que es un deporte que no, o una forma de vida, pero que necesita que la gente sepa todo lo que le rodea, con lo que ello conlleva. Vale, Alfredo. Pues yo, con esto último que ha dicho Sergio, creo que es muy importante el concienciar a la gente del tema de la salud, porque si hace tiempo o a nivel de calle siempre se piensa que los esteroides son, pues que te van a matar, que no sé cuánto, están muy mal vistos, ¿no? En el culturismo ocurre lo contrario y creo que es que se suaviza demasiado, se le da muy poca importancia real a los problemas de salud que pueden acarrear. Y el abuso continuado y el uso continuado en el tiempo tiene efectos muy negativos en la salud, los riñones, el corazón, la cabeza. Entonces, estamos hablando de sustancias que son cardiotóxicas, que son tóxicas para los riñones, que son tóxicas para el cerebro, pueden acelerar el tema de demencias, pueden acelerar el tema de Alzheimer. No son sustancias para jugar y hoy en día, afortunadamente, vamos sabiendo más cómo prevenir ciertas enfermedades, el uso de pues, medicamentos tipo IECA, ARA2, para el tema de la tensión arterial, el tema de beta bloqueantes, el tema de anticoagulantes. O sea, sabemos más o menos cómo ir previniendo ciertos problemas que antes no sabíamos, el tema de la pérdida de función renal, el tema de remodelación cardíaca, que a nivel de calle todavía no se sabe, pero que, bueno, que es importante divulgar. Y yo, o sea, en breve nosotros sacaremos una plataforma donde divulgaremos sobre esto. No quiero hacer spam ni nada de eso, pero es importante el prestarle atención a la salud
y centrarse en la salud cuando hablamos del tema de la química. No solo en meterse cualquier cosa y pensar en ponerse fuerte, sino también en el otro lado de la balanza, ¿no? Fíjate, un inciso, fíjate, qué curioso, una opinión personal, yo lo tengo muy claro. Siempre cuando hablamos de esto, se habla de protectores, y nos creemos que cuando hablamos de esteroides la cosa está avanzada y no está nada avanzada. Yo soy de los que opino que el 99% de los consumidores de esteroides tienen que tener como protector todos, y más aún, un inhibidor de la angiotensina 2, por ejemplo. O sea, obligatoriamente, o sea, estoy seguro que dentro de X años, cuando haya más conocimiento, cualquier consumidor de esteroides tiene ese protector, porque es que lo tiene que tener. O sea, evitaría muchos problemas. Por lo tanto, nos creemos que estamos avanzados y no estamos avanzados. Vale, yo lo único que añadiría es una cosa que leí en una revista hace mucho, que aunque nosotros hablemos aquí química y tal, somos todos unos matados, que no nos tenéis que hacer caso, que esto en ningún caso es para decir cómo usar las cosas y demás, y que el mejor dinero invertido mío hasta la fecha fue cuando hace 10 años me saqué un seguro médico privado y voy donde gente que sabe de verdad para que me lleve los controles, ¿vale? Ese es el consejo que yo voy a dar, porque últimamente veo mucho que lo que se dice en YouTube la gente considera que es real, cuando cada uno decimos lo que queremos, creemos o sabemos, y no son capaces de gastarse 80 euros al mes en tener gente que de verdad le puede ir a su salud, te pueden hacer un TAC, te pueden hacer una ecografía, te pueden hacer cosas que de verdad valen la pena. Entonces, esto es, ya que habéis sacado el tema de salud, como un llamamiento a, mira, si quieres hacer las cosas, hazlas bien, y antes de gastarte 100 euros al mes en esto, gastártelas en un médico y luego ya lo otro, ¿vale? Más que nada para prevenir problemas, porque una cosa que he dicho antes y tal, siempre pensamos desde el presente y nunca desde el futuro, pero en el futuro siempre nos arrepentimos de cosas hechas en el pasado, que es nuestro presente de ahora, ¿sabes? Entonces, como a nosotros tres, y a Alfredo ya le pasará, ya te lo digo yo, que te va a pasar, y a ¿sabes? Pues ahí queda el consejillo. Vale, y una cosita, Alfredo, que esto ya solo para ti, que quiero que nos digas. Dinos quién te parecería un invitado que está a tu altura para la semana que viene. Vale, del panorama. Sí. Veamos. A ver, depende de hacia dónde lo queráis enfocar. Si queréis enfocarlo hacia el tema del entrenamiento, hacia el tema de que a lo mejor os interesa el culturismo natural, si os interesa el culturismo natural, en Eco Bath, quizá. Además, vale. os puede, le podéis dar caña porque es del lado científico, del lado de estudios y tal, entonces seguro que puede haber ahí un... No, pero en Eco no entra aquí. ¿No? Yo creo que en Eco no entra aquí. ¿En qué sentido? No, de que no, según tengo yo entendido, en Eco es muy contrario sentarse con gente que habla de química y tal. No, creo que él personalmente no. Ahora está un poco más vinculado a la escuela del culturismo natural. Sí, por eso lo decía. Pero él a nivel personal creo que no. A lo mejor ahora, como está más vinculado, sí. No, por eso, porque yo de hecho a Eco le sigo, ¿eh? Si no, podría estar a Podría estar Amorosi, si no. No sé si Raúl le conoce, vosotros dos, yo creo que sí. Yo creo que es un tema muy interesante, para mí por lo menos interesante, porque bueno, yo de unos años para acá he intentado hacer una dieta totalmente en definición como yo cuando me preparaba, bueno, ni de coña, es un puto calvario. He intentado hacer preparaciones y cosas sin nada y prácticamente es que es un mundo diferente y hay que darle un valor, ¿eh? Un valor. O sea, yo lo consideraría totalmente un acierto. Sí, a ver. Roberto Amorosi yo se lo propondría, pero me bloqueó hace mucho. Yo creo que no se meten estas cosas, porque además os daría publicidad a vosotros y a lo mejor no. Pues, claro, a ver, yo valoro el culturismo natural, ¿eh? Es que para mí no hay culturismo natural o no natural. Para mí hay culturismo. Es como yo me dice, culturismo... yo qué sé, tío. Es que es culturismo. No hay natación natural y no natural. O sea, lo que pasa es que desde el otro lado es como un ataque continuo. Mira, en esto hay un problema muy grande, y por lo menos los que empezamos hace tiempo, y los de ahora también, aunque menor tiempo quizás, todos hemos empezado siendo culturistas naturales. O sea, yo me tiré 6 años siendo culturista natural. O sea, es que a mí un culturista natural no me puede enseñar más de lo que yo ya sé, porque lo fui durante 6 años, posiblemente más que muchos de los que hoy hablan de culturismo natural. Otra cosa es que luego decidiera tomar otro camino, pero yo empecé siendo culturista natural como todo el mundo empieza, o casi todo el mundo, vamos. Entonces, tampoco creo que puedan... Y a mí cuando me hablan, culturismo natural es otra vertiente. No, es la misma vertiente, si todos hemos pasado por ahí. Entonces, hacer esa distinción, la verdad es que es algo que, bueno, a mí nunca me irán a hablar de un culturismo de otro, sino de culturismo, como dice Sergio, se acabó. Vale, bueno, pues yo creo que aquí está todo.
miramos a ver tu propuesta, por ejemplo, de Neko y demás. Te habría dicho más, pero no se me ocurre en este momento, tío. Pico de oro, pico de oro. Pico de oro, por más. Yo se lo diría a Pico de Oro, alguna vez he hablado con él, no sé qué me dirá. Que deje la gente también debajo si quiere su opinión, ¿vale? Luego cuando queda grabado, es su opinión, intentamos buscar, ¿vale? Al fin y al cabo, esto no deja de ser algo que hacemos para la gente, así que bueno, pues que opinen ellos y ya está. Vale, pues nada, chicos, un placer haberos tenido todos aquí, 1 hora y 3 cuartos, yo creo que ya está bien, lo dejemos aquí. Y nada, Alfredo, muchísimas gracias por aceptarlo, muchísimas gracias por perder tu tiempo aquí, ¿vale? Y encantado, y bueno, ya sabes, estás invitado siempre que quieras hablar de algo, pues nos dices y sería un placer, ¿vale? Vale. Pues, y a vosotros, bueno, nada, ¿qué deciros? Pues eso, que gracias, otra semana. Que nos vemos la semana que viene. Gracias, vale. Chicos. Hasta luego. Chao.